Advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. No Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto sano, ¿cierto? <laughs> en fin, Carlos いちばんのお土産はお兄ちゃんの素敵な思い出だよあざとかわいい口にしてた過去壁はどこにだって立ち塞いでって探りで生きてくいやね 心から佐藤君を尾行したいんだけど夜のシフトは俺と佐藤君がメインだから尾行のために俺がバイト休むと佐藤君が休めなくてデートできなくなる、はあ俺はどうしたらいいんだろう!?「<music> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean muy bienvenidos a un nuevo Stream aquí en su canal Podcast Otaku Zone MX. Este, en esta ocasión este les vengo con una temática más de lo que es Top Best Anime Selection 2015, con lo mejor del 2015 en respecto a momentos. Eso que encierra, que engloba Vamos a hablar directamente de los distintos momentos de Shipeo Chidos del año, OTPs del año, este, los besos más llamativos del año, todo lo chido que haya traído el 2015, ya sea alguna conclusión buena de algún anime, algún momento épico, algún momento redundante, algo que haya hecho que el 2015 sea algo más. Que un simple año más mediocre de anime, como le dicen muchos por ahí, porque seamos honestos, si todos los animes fueran para los gustos personales de una sola persona, nos jodemos todos los demás. Y si fueran para mis gustos, yo creo que todos serían felices porque yo soy la polla, pero es que <laughs> le dando directamente a lo que es este stream. Este todavía no tengo nadie viendo, no sé exactamente cómo podría ser. Esto, pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Este, ah, no, miren, soy un estúpido. Tengo dos personas en los comentarios. Uno es Miguel dice hello. Yo respondí hello. Y tengo a Yami TV, hi, dice hi. Mario Juan, ¿qué pasó aquí? Porque eso me da un poco de miedo la forma en lo que fue dicho, porque no es de chipeo ni nada, pero dice Mario mejor que Juan. No entiendo absolutamente qué es lo que quiera decir. Pero vamos le dando a esto. Vamos teniendo, primero que nada, hay momentos en el anime que realmente son para recordar, ya sea que nos agra haya agradado mucho, que le haya agradado mucho a un fandom en específico, que nos acordemos exactamente qué es lo bueno de que nosotros tengamos una afición tan linda como es el anime, tan sana, tan... Pulcra. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos acostumbrados a que haya mucho Panzerin o aquí. Algunos ni siquiera son otakus otakus. Algunos ni siquiera son este, visores asiduos eh, de anime que ven anime tras anime tras anime que sale. No todos están en Anime, FLV o JK Anime o Anime ID todos los días viendo a ver qué anime sale. No todos pueden, ¿no? Algunos eligen o seleccionan diversamente a sus animes e incluso... En esos que seleccionan, se llegan a encontrar con momentos que digan, puta madre, este ha sido un gran momento de anime. Nos llegamos a distanciar en el pasado y todos queremos decir que el anime del pasado siempre fue mejor, pero se nos olvida que hay momentos que nos recuerdan que, ¿por qué seguimos viendo anime o por qué dejamos de verlo? Porque hay algún momento que también, también haga que, digamos, oh, ya se fue a la chingada, ¿no? ¿Qué mierda? Qué mierda. Y vamos a empezar con uno fresquito. Este, para aquellos que están siguiendo conmigo, Kido Senshin Gundam, este, Teketsu No Orphans, o lo que es lo mismo, el Gundam de la señora Mari Mamazota Okada, para mi compañero de blog, este, el muy popular Kyun Limited, o John Smith para la banda, por los que no lo conocen. Este, él es fanático de Mario Okada. Pendejo, no, no es cierto. Este eh, tengo a Yami. Dice: Yo soy escritor, pero me baso en los animes para escribir mis historias. Que todos tenemos algún tipo de inspiración y los mismos animes nos facilitan mucho. Recordemos: animes hay infinidad, hay infinidad de cosas. Hay momentos que realmente nos hacen ver o sentir. Bueno, ¿cuál es el momento que tenemos para recordar en Gondam? Aquí hago un comillas. Este, los spoilers van a ser regulares. O sea, momentos, momentos claves que realmente digan, "Fum, este pasó, pasó desapercibido para muchos, pero este solo digamos fue un momento realmente que todos veíamos llegar por la forma en la cual nuestros dos personajes protagónicos se comenzaron a Mantener estático aquellos que van pequeños, como es Ciraiden 09, dice: No mucho spoiler de Gondam, voy por el 4 recién. Voy a tratar de evadir todo lo importante de la historia para solo decirte que se formó, se puede decir que oficialmente la OTP con nuestros personajes protagónicos, Lucrecia, ¿lo Lucrecia, ¿lo no me hagan. No estoy muy mal este, explicado aquí, pero vamos haciendo. Llegó el momento que muchos estaban esperando y por fin llegó un beso. Un simple y sencillo beso que para muchos les puede valer madre, pero para aquellos que estábamos siguiendo la historia, que le estamos diciendo, los personajes se llevan bien, los personajes tienen carisma. A ver a qué horas putas se van a poner de algo más. No se ponen de nada más. No voy a. No pasan más allá del. ¡Pum! Acaba la serie. Bueno, acaba el primer core de la serie con un beso, con un puto un mierdero. Eh, estamos muy emputados para aquellos que nos ponen las letras de cast justo en la escena, porque es la verdad, fue terrible, o más bien fue una edición muy troll por parte de los directores. La verdad es que sí, estoy consciente de que eso fue acá ah, anda a cagar qué putas mamadas pasó ahí pero ok o sea esperábamos ese momento los fans de gondam estábamos bastante alegres con la serie hay momentos sencillitos aquí uno que otro que pasa desapercibido porque muchos realmente tienden a molestarse con esas series que tratan de caracterizar bien a los personajes y darles una ambientación global que nos facilite el entorno entre ellos. Pero sobre todo creíble. No es atípico romance forzado. Como el que se creó en Sword Art Online. Entre Asuna y nuestro protagonista. El yo todas las puedo. Kirito. No. No no. O sea. Estamos predispuestos a que nuestro protagonista en Gundam. Sea OP. Es Gundam. Todos los protagonistas en Gundam son OP. Si no. ¿Quién no se acuerda de Hiroyui en Gundam Wing? Donde el muy puto. Se le zafa el hombro y el culero se lo arregla él solo. ¿Por qué? Porque pues, es el protagonista, ¿no? O sea, él puede armarse todo, ¿no? Así que tenemos, eh, sí, esos salvajes créditos cubrieron el beso. Tengo a super Superbaquetón, un gracias por estar presente. A Rail Tracer. Miguelán regresó, o a lo mejor nunca se fue. Dice, escritor con B. Dice Yami, todo Sao. No, Cherry, Loli, aristocrática, best, open. No, no, ahorita no voy a meterme directamente con ma batallar. Aquí, sencillamente, lo que les estoy explicando no es la mejor OTP del año. Son los grandes momentos del año. Y hay que reconocer que Gundam Orphans consiguió obtenerse un momento que, para muchos, para muchos en los que me incluyo, realmente estábamos esperándolo. O sea, los dos personajes protagónicos se merecía en ese momento y aparte de que la tensión está empezando a crecer poco a poco aunque no lo queramos ver se ve que va a llegar un momento de crash y hasta ahí dejamos Gundam porque no hay que ser mierda para los que no lo han visto y vamos a pasar a directamente a otro anime un poquito más atrás este fue en la temporada de invierno para aquellos que no vieron el anime de Ansatsu Kishitsu funcionen bastante común regular son la verdad es que sí regular son pero fue de esos shonen que poco a poco levantaron mis esperanzas, entre comillas, esperanzas personales, de que los shonen pudieran estar un poco mejor producidos, con más interés, con más ambiente, con más calidad narrativa, con una historia un poco más, entre comillas, profunda, y cierta temática un poquito más alejada de lo normal. Bueno, abandonando eso, que Kishitsu tevo varios de los momentos más llamativos del. 2015 por así decirlo y algunos del 2014, porque recordemos que se dio un core fue en en otoño en, en no, ambos fueron del 2015. Sí, la estaba cagando, la estaba cagando y gacho porque inició en primavera. Per per perdón. <coughs> <coughs> Vieron la parodia de Pochoclo, dice Superbaquetón. Te voy a ser honesto. Hazme una referencia más grande. No me suena a Pochoclo. No voy a mentir. No voy a mentir. Dice Superbaquetón. Los créditos salvajes. Bla, bla, bla. Yami dice todo. Mejor que Sao. Pues la verdad es muy fácil, ¿no? Bueno, llegando al, mom al primer momento que hay que recordar en Antatsuki Shitsu, tenemos la presentación de un alumno normal, común y corriente. Sencillamente todos. Decimos un personaje más, no un personaje más del cast. Desde el capítulo previo, en el cual se iba a poner el 2, o sea, estamos hablando que en el capítulo 3 lograron poner un capítulo, un momento interesante. Tuvimos ese pequeño puntito o cerecita al pastel que nos alegró a más de uno la posibilidad de que no tengamos a un personaje unidimensional como protagonista, siendo este Koro Sensei. Un tipo al que, cual se le puede dar blanco y que sencillamente está para ayudar y no vamos a poderle ver en situaciones con lo El primer momento apremiante es realmente por un humano común y corriente. Entre comillas. Un momento, entre comillas, bastante, bastante llamativo. Tenemos la presentación del personaje pelirrojo, de aquel que... Hubo un buen de fanservice ya hoy, la verdad es que hubo exageración del arte Tumblr, o sea, las Fujoshis no perdonan ni respetan nada. Me acuerdo que en la temporada decía, ya, párenle, ¿no? O sea, es morrito. Bueno, pues este morrito se le presenta con la música adecuada, con la sensación adecuada y nos deja que es alguien de peligro, o sea, se logró darle un momento de peso a un personaje secundario, llegando en un momento adecuado para hacer más profundo al personaje principal. Eh, ¿A qué me refiero con más profundo? Como alguien que puede ser sorprendido, como alguien que puede, que no solo es alguien tonto cuando quiere ser tonto, no, sencillamente se lo dio mayor peso, mayor empuje, con una escena muy bien lograda en la cual, pues, agarra distraído a Koro-sensei Así, a buenas o a malas, lo intenta asesinar. Un muy buen momento con la música adecuada, lográndonos dar un, un buen capítulo, porque el capítulo 3 es de lo mejorcito de Ansatsu Kishitsu, hay que reconocerlo, la llegada de Kuro Sensei. De hecho, hay momentos en donde los secundarios tienen muy buenos momentos a lo largo de toda la serie. No estoy tratando de venderles al 100% la serie porque no entró dentro del top 10, mejor animes del 2015, pero tiene momentos para recordar, tiene momentos buenos, o sea, no es el mejor shonen de peleas que van a encontrar porque las peleas son escasas, sino es que nulas, sino es que realmente peleas. Pero es un buen shonen que con una temática un poco fuerte, pero... Que mantiene la coherencia a lo largo de sus pequeños 22 episodios. <coughs> de principio a fin. Luego tenemos otro de los momentos también más llamativos de ese anime. Que yo considero el momento crash de la serie. Que yo lo llegué a poner como momentos épicos del 2015. O posibilidad a, a momento épico del 2015. Ese instante en el cual Nagisa... Demuestra que está hecho para ser un asesino. Nagisa es el otro personaje protagónico de la serie. La serie tiene dos personajes protagónicos declarados: Koro-sensei y el muchacho que nos muestra la historia tal cual. El trap. El trap de la historia, que para variar es un puto trap. O sea, bueno, no es que sea trap. De hecho, lo vemos mayor parte del tiempo vestido como hombre, hasta que llega el dichoso capítulo 20, me parece que es el 20. Cuando lo, tra lo trasvisten por por una pendejada, ¿no? Pero olvidémonos de ese momento y regresemos al momento que nos tiene. Tenemos un momento de quiebre cuando se nos presenta a un al villano en turno, porque no hay mejor forma, manera de expresarlo. Al villano en turno, este, es este ni más ni menos que el, el pequeñito Tacaoca bueno, pequeñito, pues, un puto grandulón gordo, o sea, fuerte. Porque realmente era un fuerte, o sea, era fuerte el hijo de su puta madre, un soldado que se puede decir rechoncho, pero con capacidades realmente de un soldado, ¿no? Tenemos ahí con nuestro pequeño protagonista en un enfrentamiento directo en el cual lo tiene que asesinar al profesor Takaoka, por así decirlo. No les diré por qué, solo sencillamente les diré que llega el momento en el cual ejecuta un movimiento sencillamente muy bien dirigido, lo leí en el manga, no me causó la impresión que me causó a la hora de verlo animado, la música de Naoki Sato ayuda mucho, se le puso un muy buen soundtrack, la dirección de Seishikishi. de hecho, de los mejores proyectos de Seishi Kishi, este, últimamente ha hecho buenos proyectos, o sea, yo me gustó Yuki Yuna hasta cierto punto, Yuki Yuna Wayusha de Aru, para aquellos que no conocían directamente cuál es la referencia. Y tenemos también este Anzatsu Hay muchos que no les gustó Rampo Kitan. Rampo Kitan está en el medio, justamente. Es casi como arpegio del acero azul, que ni bien ni mal tiene cosas malas, cosas buenas. Es como, no, Hamatora está más arriba, más cerca del proyecto bueno, pero sencillamente, se tuvo estuvo su momento. Y si bien este Nagisa este puede que no haya sido la gran cosa, este fue un momento muy bueno, la verdad, bastante agradable, bastante bien llamativo, bastante bien llamado, bastante bien programado, muy bien ejecutado con una buena dirección, dejándonos un momento llamativo para un shonen, o sea, para un shonen está bien. Yo lo de hecho si quieren y les interesa este, la versión de Facebook de Otaku Zone MX, este es casi como la que viene ahí en Twitter, no sé por qué no la tengo anotada, tengo anotado mi, mi Facebook normal, no tengo el de la página, se los voy a dejar al rato. Este, pueden verlo, este sencillamente. Dice Super Baquetón, el pelirrojo es el mejor personaje. Karma Kun, muy buen personaje. Me agrada mucho y el momento en que lo guatabean es bueno, es lógico. Hay veces que se mancha y tiene un chingo de carisma Karma, este pudo haber sido el protagonista fácil. Por cierto, ah, el villano. El villano es un es un tipo de esos que es, es el típico clásico antagonista que realmente es un hijo de puta, pero es un hijo de puta con estilo, o sea, con con un putero de estilo. Para aquellos que les gustó Dio Brando, la verdad, Dio es el molde Perfecto para decir hijo de puta, pero este es un hijo de puta con clase, con cache, que hace maldades, muy bajita la mano, pero dentro de todo está en un argot de que no podemos negar que tiene la razón el puto, o sea, es un culero, el director es un culero, es un culero porque se enfoca en poner a los personajes principales de Antatsu como... Lo más mierda del mundo, pero lo hace por un bien mayor, bajo su pensamiento, bajo su estar. Y no podemos negar que es un estatus social y se mantiene con cierta coherencia, Ansatsu. De hecho, es un buen momento para decir que momento, es un anime para aquellos que gustan de los shonen y que están aburridos de que Toy les presente la misma mierda siempre, o de que Pierrot no les anime bien capítulos, o les ponga relleno infinito. Tomen 22 episodios, lo ven de volada, no pierden nada y, de hecho, aumentan algo más. Director, did nothing wrong. De hecho, es cierto, no está en lo incorrecto, pero aún así es un culero. Es un culero. Dice, Royal Tracer, Super Baquetón, usted es diabólico. ¿Diabólico? Órale, pues. Eso, eso lo voy a tomar con calma. Mm, hay tantos animes por hablar y momentos detallistas por tomar en cuenta. Mm, invierno. Vamos a ver. Vamos a hacer cuentas, ¿no? Antato terminó en, en verano. Eh, les acabo de hablar uno que está terminando en otoño, ¿no? De la temporada de otoño. Mm, entonces, ¿qué les parece si tomamos uno de primavera? Primavera que ya he terminado en... ¡Ah, ya sé cuál! Vamos a seguir con uno de los populares ante todo el mundo y de los cuales yo más de una vez me han dicho que eres un puto fanboy de mierda. Y pues, en parte lo soy porque me ha gustado siempre el proyecto. Y vamos a tener al anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works 2015. ¿Todos recuerdan esos momentos que nos deja la novela visual? Todos los que seguimos las, la saga de Fate, estamos muy conscientes que la novela visual tiene momentos brillantes. No son, no es la mejor novela narrativa que vamos a encontrar. O sea, el pedo, quien busque coherencia en un shonen donde los protagonistas son chavos de 17, 15, 16 años, y donde nos traen héroes míticos a pelear por un puto cáliz que concede un puto deseo y donde uno de los héroes míticos es transformado a una chica moe. O sea, es una puta chica moe. Seiba. Seiba. Y justamente Seiba es la que se lleva el momento de Face Day Night. Fue hecha. Cagada. Saber fue hecho cagada a lo largo de todo el 2015. De hecho, desde Fate Zero está siendo hecho cagada, recordémoslo. En 2014 se nerfió. En 2015. Permítanme. Vamos, vamos a recordar a Saber en el 2015. ¿Cómo iniciamos a Saber en el 2015? Atada de manos. Con los puros fondos de su vestido amarrada mientras la dediaba a Caster. Así empezamos el 2015 con Saber. Después es, eh, pues de hecho, pierde a su maestro, es, es, es hecha a sufrir, este, es secundiada. ¿Por qué es secundiada? Le va mal a Seiba. Le va mal. Este. Le, le, no obtiene no, no ninguna resolución más allá de lo que está viendo y lo que está aprendiendo con Shiro. Que realmente es. en la ruta de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Todos sabemos que. ¿Qué mierdas aprendió la cabrona? Todo viene arrastrado desde Fate Zero. Bueno. Entonces, ¿cómo puede tener un momento bueno Saber? Sencillo, después de que ella obtiene su resolución entre comillas, utiliza el último de sus ataques, el último Excalibur, y destroza al Santo Grial, ¿santo Grial? Sí, pongamos el Santo Grial, ¿no? Con Excalibur, y vemos esa hermosa escena en la cual Saber, pues, explícitamente se. Se despide de Rin y queda con esa hermosa escena de fondo, con el cabello suelto, brillando con una sonrisa linda y que sabemos que, aquí entre paréntesis, los que conocemos la novela visual sabemos que regresa a su pasado a morir. andaga a cagar. La escena muy bonita, muy brillante por parte de Ufotable. Pero Saber fue... Así como dicen los comentarios aquí. Leandro Olivares dice, Saber es la puta de todo su reino. Dos puntos, la B. El símbolo que ya saben de me. A ver, ¿qué más dice los... Los... Este dice... Fagot Shit Night. Paper State Night. Saber es... Eso fue Leandro Olivares. Real Tracer. Saber rubia y tú no, dice Real Tracer. Fap of the Night, dice Super Paquetón. <laughs> Eso era con la novela visual, y ni así, eh, porque ay, ese puto Shiro de mierda cuando cierra los ojos cuando está la escena Yuri en el en la puta novela visual. Los que la han jugado saben esa escena, la conocen. Dice, aunque no deja de ser una cara de el Tracer, este Leandro Olivares, Sabres, Futa y tú no, Mario. ¡Ay, Dios! Ahora yo también lo sé. Espero que Don Madea mató a muchos y de pronto nos ponen un flashback donde la victimizan de forma patética. Oh, sí. E ese también. Pero ese fue un momento. ¿Podríamos meterlo? ¿Por qué no pongámoslo? Fue un muy, muy mal momento. <coughs> Mal, mal momento. Un mal, mal detalle. Por, por, por esos momentos que... Dicen, ok, eres una cagada, ¿no? O sea, una cagada. Tu, tu personaje es una cagada. Tú eres una cagada, Seiyuu. ¿Por qué dejaste que te que, que te pusieran ese Seiyuu? Ese personaje de mierda. Y, eh, bueno... Bueno, también hay otro momento... Chido, chido, chulo, por así, poder, por así decirlo... Cuando estamos en, en una conversación de tres, muy, muy, muy chistosilla, porque es la verdad, muy chistosilla, entre Shiro, Rin y Lancer, donde Lancer le tira los perros a Rin, o sea, se los tira de, de huevos, ahí fue, de huevos se los tira, y Shiro tuvo los huevos para agarrar y decir, oye, espérate, es mi vieja, ¿eh? Es mi vieja. Bueno, no, no lo dijo así, o sea. Sí, ya sé, decía, sí. es mi vieja, es mi vieja, ¿no? O sea, todos, todos vimos ese detalle, es mi vieja, o sea, putos ustedes, pero es mi vieja. No quiero que te le acerques a un puto serban que te puede matar si se le hinchan sus pinches huevos, porque ahí no, no era de ninguno de los dos, apuñalándolo con el corazón, con su puta lanza que le costaba a chingar a su madre, el que sigue. O sea, el momento más OP de Shiro. Por más que le quieran decir. De... <coughs> Primavera. Retornemos a invierno. Invierno nos tuvo varios de los momentos más moe shit del año. Porque a muchos así le ponen. Me valen verga, putos. Me valen verga. Shirobako fue un anime con mucho carisma, con mucha entrega que se nos brindó grandes, grandes narraciones, entre comillas, porque realmente fue una y fueron cortillas, y sí, 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 ya sé. O sea, fue un muy buen anime. Dentro de lo que me quepa para molestar por varios detallitos que me, que me cagaron la serie. Shirobako es un anime que está hecho para recordar, para apreciar, para amar y sobre todo por el conjunto y el carisma de sus personajes. Hay un momento en Shirobako que realmente, yo no sé ustedes, pero muchos realmente ignoraron ese momento y hasta hace poco vi a alguien que le dio la importancia que es debido. Bueno, no sé si, si lo, se lo vi a él o no, pero voy a mencionarlo. Locuro Taco Juan, en su saga de 12 videos, que no he visto todos, me quedé creo que en ese video, y no estoy seguro si fue en él o fue para otro, nos presenta uno de los momentos más emotivos del 2015, yo lo voy a poner así como uno de los momentos más emotivos del 2015, donde nuestra chica bulliada en la serie, porque realmente es, no hay mejor forma de ponerlo, la chica que cargue con todo problemas del mundo como si el director el escritor el guionista la odiaran y hubieran enfocado todos los problemas del medio en ella porque pudieron haber puesto lo, dividido los problemas en cada uno de los personajes pero parecía por momentos que realmente el foco era ella era ella ¿Quién no, acuer ¿Quién no se acuerda de ese momento donde la vemos, eh, vemos a todas las demás medio alegres y contentas? Porque ahí ven cómo va avanzando su proyecto del. del. Karma, en, karma, entre comillas. Y todas felices y alegres, y ella en una habitación oscura, con su fritura, sentada, con cara de culo tomándose su chela. Ay, ese momento fue malísimo, pobre hacer Realmente a nuestra pequeña pelirroja que me cagaba su sello, a mí me cagaba su sello, yo por eso no le daría chamba para empezar. Ni siquiera estoy seguro cuál es su sello, pero me cagaba su sello, o sea, ahí ahí a mí empezamos todo mal, o sea, vamos a poner un sello y ponemos al peor sello posible para que se cree este ese ese momento, ¿no? Entonces, llega el momento en el cual la chica, después de fallar como sello varias ocasiones que no le daban trabajo, obtiene papel. A mi parecer no fue el gran papel, ¿no? Pero obtiene el papel. Obtiene un papel en base a dirección, en base al esfuerzo que se le logró a la hora de animación, en base a la hora de... Por, eh, la pieza, de hecho, tampoco es tan, tan melancólica como algunos dicen. Se nos muestra como sus amigas, en especial Miyamori, que es nuestro foco central de la historia, se quiebra. Se quiebra. Y es muy difícil uno no decir, ay hijo de tu puta madre, ese caló. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual todos vemos lo que sufrió la chica para poder obtener un puto papel y que cuando lo obtiene, ver que ella es la que está más o menos un poquito más entera mentalmente. Porque ella ya, ya ve que está un paso más adelante de sus logros, pero que sus amigas realmente sientan esa pasión que llegaron a tener. No, 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 no ver cómo mi amor y se quiebra fue lindo lindo verdad chulo dice super no empezamos más atrás más arriba dice Leandro libales star noche Katy, todos los Masters son tan carismáticos como personajes de pupa un poco exagerado de eso yo lo diría de kiritsugu de hecho ya mi tv shiro bako es amor y vida por favor Super Paquetón, ¿cómo es que Archer apareció para matar a Gilgamesh si ya lo había matado? Eso se puede decir que Archer tiene la ventaja de que él directamente no es de la fuente, él es parte del ¿Cómo se le llama? A bueno, digamos que es el reciclo. Él no es un espíritu heroico. O sea, eso te lo, eso lo dejo explicado después en el, en el video que nadie quiere que haga, que les he dado tres o cuatro oportunidades de que vean. Y que le he estado, ah, ya sé por qué. Realmente él es un reciclo. Él en sí no desaparece en su forma espiritual porque siempre, siempre permanece a la expectativa de seguir avanzando. Él no pierde sus memorias, él las sigue reciclando. Es como Saber. La única diferencia es que Saber se rebobina al momento de su muerte. Saber se rebobina al momento de su muerte. Archer no. Archer se brinca a la fuente llega a los espíritus y de los espíritus vuelve a renacer. En sí, él no muere, él solo pierde su mana y fuerza espiritual. La fuerza por la cual regresa y por la cual renace, entre comillas, es el mismo plot porque sencillamente, si Shiro moría, existía el problema de que Gilgamesh seguía vivo, entonces se le puso para acabar con el trabajo. Es así de simple, no tiene gran cosa. Cyber tiene un final diferente en el epílogo de Real Nulta. y yo no quiero uh, esos pinches finales, ni esas. Eh, por ejemplo, se les ocurrió animar el de Sony Days, anden a cagar a su puta madre. Yo ya me comí un final, no me tienen por qué poner un final feliz para Cyber. Me da igual. Es Triste, pero así así se la anime, así es la industria, así se maneja, así se mantiene con cierto este Énfasis a la hora de darnos y vendernos material, ¿por qué? Porque nosotros comemos todo, o por lo menos todos quieren comerse todo, así que realmente, pues, o sea, no hay ni cómo hacerla de pedo. Regresemos a la temporada de verano, que para muchos realmente no creo que haya sido importante el anime, este, porque, pues, a pesar de que fue uno de los más vendidos en Japón, no le vi tanto énfasis a la gente aquí en Latinoamérica. Si éramos cuantos lo que lo seguíamos, pero pues aquí les vale madre. Qué bueno, a mí me gustó. Working Tercera Temporada. Working Tercera Temporada es un compedio. compendio. Compendio. Lleno y atascado de momentos tras momentos, tras momentos, tras momentos, tras momentos, cumbres culminantes y climáticos que se fueron programando durante dos temporadas. Yo me vi cachos de la primera y la segunda y las dropié. ¿Por qué? Porque me parecían mierda. Lo digo públicamente porque no tengo miedo a decirlo, porque la verdad es la verdad. Yo consideré Working 1, Working 2 mierda y cagada de toro. Ahora, yo me estaba comiendo esa mierda de cagada de toro porque literalmente me encantó y fascinó la forma en la cual se le fue dando vida a cada uno de los personajes en Working tercera temporada. Working es la manera exacta de cómo tiene que evolucionar un anime que está llegando a su final, a su clímax, y aún así no perder la magia y la chispa que tiene. Porque muchas conclusiones son trunco y se acabó. Y, y valió verga. Y valió verga, es la verdad. Pero no, Working se mantuvo con coherencia dentro de un mundo fantástico. Porque vamos a ser honestos, nadie es tan feliz trabajando. Y llegamos a momentos geniales que pueden ponerse en muchos. Muchos ámbitos. Ves OTP, ves Declaración del 2015, ves Beso del 2015, y eso que no, bueno, entre comillas, ¿no? Ves Momento Chusco del 2015. Hay un montón de cosas que hicieron que Working fuera una serie agradable y por la cual les adelanto, entró al top 10 mejores animes del 2015 según tu servilleta. ¿Qué tiene Working? Que podamos rescatar directamente. Este es un spoiler grave de la serie. Si no has visto Working, pausa el video y bríncatelo o haz otra cosa durante un minuto y medio. <coughs> A partir de aquí, todos vimos lo cual, cual fue el gran chippeo, porque en la primera temporada, me parece, cierto personaje que parecía secundario, le demuestra que aprecia cierto personaje secundario. ¿Qué es lo que tenemos con este personaje? Bueno, Satoyu es un, pro, un personaje muy raro, muy entreversado, que desde un principio se nos muestra con cierto afecto hacia la jefa de la katana la subgerente, se puede decir que es la subgerente porque es la, ge, la gerente, el gerente, la no es la gerente, la subgerente, hijo jefa, y el encargado administrador. Entonces, tengamos que al el todo que exacto, por así decirlo, se confirmó, y se confirmó de una de las mejores maneras posibles. Con ella, haciendo que literalmente él Avance un paso más. ¿Por qué? Porque Sato era una pendejada, una pendejada que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba y se quedaba estancado dentro de su momento. Entonces, tras una ligera invitación a beber alcohol, logra su momento, su momento, cumbre, en el cual, por fin, por fin, después de dos temporadas y tres capítulos. En una confesión increíblemente muy bien trabajada, muy bien pulida, muy bien llevada, abrazándola, le dice: Yo tampoco me quiero separar de ti, quiero estar siempre contigo. Chipeo nivel atómico, ¿eh? Nivel atómico. Yo me acuerdo que los que seguíamos el anime a corto espacio en Japón estaban hechos cagada, ¿eh? o sea, twitters y twitters y twitters y twitters de esas imágenes que duran un día, un día como ves Twitter, Trending Topics se llama, si no me acuerdo. <coughs> y fue genial la manera en la que se llevó la pareja, la manera en la que se consumó, la manera en la que, bueno. Sí, porque ya se consumó la pareja, déjenme, eso es un spoiler todavía un poquito grave, aquí basta de spoiler. Y se nos maneja con gran, gran dinamismo la historia para que no se estanque, que era lo que más me preocupaba con la serie. Se salvó, a huevo que se salvó. Le voy a dar una oportunidad de la primera y segunda temporada de Working. ¡A huevo! Se lo ganó a pulso. Aunque... Me caga Inami, ¿eh? Me, bueno, no. Esta Inami de la tercera, no. Esta Inami es la best waifu material que tiene Working. Y tiene un... Potencial enorme, la chica. Es linda, es tierna, es acomedida. Es de en se le quitó un poco lo agresiva porque era agresiva por miedo es tímida o sea es, es pecho plano quizás no tenga las formas medidas de todos pero es el diseño de personaje más lindo y más noble que me ha tocado ver o sea un anime que me spoilé a un personaje tan lindo tan moe sin ser moe directamente y que me diga ay yo quiero esa waifu <coughs> solo Sakura Mato, eh La verdad es que sí. Ahora va, este es otro anime que también es época epo de parte de la temporada de verano del 2015. No sé qué tantos hayan dado una oportunidad al anime de Overlord. Overlord fue una experiencia un tanto refrescante para aquellos que le dieron una oportunidad a los clásicos animes. Que con temática gamer, este, ¿por qué? Porque literalmente Overlord no tuvo en empacho en decir yo soy una fantasía, yo no tengo por qué explicarles todo lo que pasa. Ustedes van a ver una historia donde al protagonista le posan cosas fantásticas, cómanse cosas fantásticas, disfruten las cosas fantásticas, si les gustan, bueno, si no, también no exageren. O sea, para aquellos que vieron el anime de Overlord. Hay una... una buena plantilla de personajes. La verdad es que sí. No a todos les gusta, pero tiene una buena plantilla de personajes. en 09 dice Momonga Sama. Dice Super Baquetón over. Bueno, si tenemos en cuenta que el estándar de Super Baquetón es eh, un tanto específico. Yo comprendo por qué Overlord te puede haber aburrido. Tenemos en cuenta que no a todos les gusta ese estándar y muchos literalmente no aguantan más de dos capítulos de Macros Frontier. Y estoy hablando lo más suave que se me ocurre Macros Frontier. Y tú lo sabes, yo lo sé. El mundo norteamericano lo sabe, el pueblo mexicano lo sabe, este el colombiano no tanto porque colombiano no sé si conozca a Macros, no es es broma. Este Overlord tiene un par de momentos bastante llamativos y muy cliffhangeros, la verdad es que sí. O sea, no, no, hay, que, no, hay, no hay que ser digitativo este, a la hora de decir, esto es un cliffhanger, esto es un plot hole, esto es exageradísimo, esto es un deus ex machina. ¿Cuántos deus ex machina puede tener una serie? Infinitos. Pregúntenle al no cero. Ahora el detalle es: ¿qué tanto nos puede agradar una cosa u otra? ¿Qué tan llamativo puede ser una u otra? Tenemos a un tipo que de por sí tiene un buen carácter de signer. A mí me, me gustó mucho el. Este. Carácter de signer de Momonga. Si acaso se, se, se sintió un poco. Parcero. La verdad es que demasiado amistoso al principio, pero el giro va y rueda en que de alguna manera logra contener esos impulsos humanos y se le mantiene con mucho, mucho, mucho énfasis. ¿Cuál es el punto que tiene Overlord? ¿Cuál es el mejor momento de Overlord o uno de los mejores de Overlord? Sin duda alguna, la pelea con Clementine. Aquellos que vieron Overlord tuvieron la oportunidad de ver una pelea bastante sencilla, con, hasta, entre comillas, porque tuvimos una tipa que puede pelear, puede atacar, puede usar magia, tiene gran capacidad y, y tiene muchos de los momentos eh, ágiles o de batalla que realmente podrían haber puesto. En... A predicamentos al protagonista. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno. El tipo es atravesado en los ojos. Por dos dagas mágicas. Y el puto la asesina. Mientras la abraza con una... Mientras la ataca con una abrazo del oso. La destroza con un abrazo del oso mientras da un discurso bien, bien cabrón acá con música épica orquestral. bajo la luz de la luna. Después de que su o oh, Pleiades así se llamaban esas mamadas, creo que se llamaban Pleiades de combate, una maid de combate, o sea, una puta maid de combate, o sea, pongámoslo así. Este derrota a un puto dragón de esqueleto de CGI horrible. Muy buen momento. La verdad es que fue un muy buen momento. Tiene este varios de los varios de los este y es que esos me gusta que sean llamativos a la hora de mostrarme un anime de contarme algo diferente, o sea, de que no sea algo tachable de repetitivo, o sea. No me acuerdo haber visto muchas muertes donde muera un rival del protagonista este, siendo aplastado con un puto abrazo del oso. Después de que vimos que la culera era una guerrera con magia. Y que por cierto venía de una escena que no me van a negar que es infinitamente superior a una imitación que le hizo a Sword Art Online. ¿Se acuerdan del grupo que le habían formado a Kirito? este por ahí del capítulo 4 o 5 que le matan para que él vaya a buscar el de la el misterioso del el detallito ese para revivir contra el puto Santa Claus? Bueno, sí es que han visto Sword Art Online, ¿verdad? Aquí también le forman un grupo a Momonga, también se lo matan porque lo matan al grupo Oh, spoiler grave. Bueno, tampoco es, no creo que muchos vayan a ver Overlord por más que les diga que el momento es eh, llamativo. O sea, tiene los huevos la serie para mostrarnos al personaje con una frase que también rompe todo. O sea, mientras Kirito se vuelve deprimido y se vuelve triste porque pues así dice, bueno, ¿qué querías? Ellos estaban conmigo. Realmente no me importan. No me importan. No son nada mío. Por qué debería de buscar venganza por ellos? Al final, después de matar a Clemente, siendo terminado con un soy un hipócrita. ¿Tú crees que en verdad me importaban? Muy bien. Buen punto. La verdad es que pas, no sé si lo podí, los podía haber revivido o no. Realmente me vale madre. Este, no sé si en la novela ligera los revive o no. O si realmente se maneja de alguna otra forma, pero así se debe haber manejado Sword Art Line. Si Kirito este, realmente quiere sufrir porque va a morir, qué bueno. O sea, él está consciente de que puede vencer y puede acabar bien, ¿no? Momonga está en un puto mundo donde no sabe dónde mierdas anda, no sabe qué mierdas pasa, no sabe por qué mierdas se quedó con su avatar de esqueleto. Y no sabe por qué mierdas fue teletransportado ahí mientras estaba jugando. Para mí que va a terminar como Oliver Atom en una cama, este, a, con las piernas cercenadas y todo ahí envuelto. No sé ese pinche chiste está multi, últimamente de vuelto de moda, Ay, ese puto meme del América y el Barcelona, qué poca madre, pero bueno. ¿Alguien ha visto hacks? Yo nada más vi sync. No me importaron los otros dos, no me gustó así, así que puede que a lo mejor le den una oportunidad a los otros algún día, no estoy seguro. Dice Super Boquetón, yo, dice hack sin Legend of the Twilight y unos capítulos de Rods, oh. mm. Tengo a Carnal Potato, buenas, este, Super Boquetón, vieron Sinfogear GX, este, sí, sí, sí vi Sinfogear. Este, no sé, yo la verdad no había visto las otras temporadas de Sinfoguiar, me dijeron que podía llegar y ver Sinfoguiar aquí, de este, al pedo, y no iba a haber ninguna bronca, no entendía ni madres, este, me dijeron que lo mejor de Sinfoguiar eran sus insert song. este, me quedaron mucho a deber, eh, yo esperaba muy buena, creo que una de las ellos era Nana bisuki ¿verdad? Dice, perdón, es CML Potato de nuevo carnal de Big o oh, de Bueno. Me costó mucho agarrar el pedo al Sinfoguier. Este lo que no entendía es la protagonista, no podía usar la armadura esa, este, o oh, bueno, ¿cómo era la, la 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 evolución de la primera. Porque ya ven que tenía su traje de combate y todo acá. Y luego, cuando no sé si era el antagonista o la rival, se, se me hizo un, un enredo. Voy, voy a volverle a dar una oportunidad a Sinfugía de nuevo. Pero me voy a ver las otras, creo que son dos temporadas antes. No está tan culé, ¿eh? O sea, está ahí. Pues, pasándose. Este. dentro del. dentro del. ¿Cómo la podríamos poner? Digamos que es el mar abierto y está perdido y en la calma. De repente llega una gran ola, te la mueve. Un tsunami. O sea, está dentro del tsunami de los animes del 2015. No es malo, no es bueno. Porque no lo entiendo. O sea, muchas cosas eh, sí se explican, la verdad es que sí se explican. Pero. Yamiru dice gaku gorashi tengo material para hablar, pero hay que darle tiempo al tiempo. Te imaginas, hay muchas cosas por hablar. Este, alguien... A ver si me veo si puedo compartirles la imagen. De todas maneras, no creo que se vaya a ver bien. Es que está muy grande. Vamos a ver. Out, mostrar la pantalla a todos. No, no creo que se vea bien. Estos son los animes que me vi en este 2015 que pertenecen al 2015. Entonces voy a dejar ahí un rato para que vayan viendo. Ay, perdón. Bueno, les digo, hay un chingo de cosas para hablar. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay cosas aceptables, la verdad es que sí. En Gakuzen... Um, creo que sí, el único momento que puedo así, así recalcar en Gakusentoshi asterisk o asterisk war, como era este, su hashtag, este, creo que está durante la pelea final, cuando se libera la técnica de la espada y vemos que tiene un límite el protagonista, decimos, aquí se va a joder todo. Todos ya se dieron cuenta que el protagonista ya... Tiene una debilidad y todos van a explotarla. De hecho, la pelea final también en Gakusen tuvo pedorra. Fue una resolución casi igual de mala que la de Rakudai Kishino Calvari. La única diferencia es que en Rakudai tuvo un poco más de estilo por todo lo que se veía veniendo. Y en Gakusen. Fue para dejar apertura a la segunda temporada y... Me, o sea, me. Y eso que se fue, puede ser que se fue el gran momento cumbre de la serie. ¿Por qué? Porque veíamos aquí a la otra culera con el super... ¿Cómo es? ¿Blazer? Creo que es Blazer? Y todo, todo, todo dispuesto aquí para que se jodiera todo. <coughs> y nada, nada, o sea. Sí hubo gente que le gustó. Baquetón. Voy bueno, el capítulo 3 de la primera de Sinfoguear. Es ridículo y a veces estúpido. Es, es, es que es entretenido. O sea, por algo, Sinfoguear es este. Se puede decir lo que. Lo que se viene. Lo que se viene bueno para el. Para el 2016, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bueno, porque bajita la mano es algo seguro, algo sencillo, algo no muy, no muy exagerado, porque es la verdad, no muy exagerado, y que dentro de todo lo estúpido que es, o sea, pega, o sea, es entretenido, o sea me gusta, me gusta Nana Mizuki también, o sea, pues, Waifu 2D, pero waifu 3D, pero eh tiene, tiene sus momentos. Tengo a semel Potato, dice. Este. Eh, la carita de... Meh, y también. Habla de la explosión de personajes en Durarada. Nah. Yo solo les puedo decir que el gran momento cumbre de Durarada. Se va a ver como por el capítulo 4 de la temporada que... Se, bueno. Mis cálculos. 4, 5, de la temporada que viene va, va a haber unos que van a quedar con cara de culo. Yo estoy seguro que va a haber algunos que están que van a quedar con cara de culo, y me la juego a que van a quedar con cara de culo, y que el opening de esta temporada de Ten debió haber quedado en la otra, y, y hubieran entendido por qué ese ritmo entre semilento, pero movidón. La cagaron con la elección de temas. Espero que el que viene sea un poco más melancólico. Porque van a quedar con cara de culo, eh. El momento de durar a fue cuando apuñalaron a Orihaya y Saya. Y, o sea, ese es el momento. Bueno, hay un chingo de cosas. todos todo un chingo de personajes entre la albina nueva. Por cierto, alguien notó que este, hubo, hubo mucho menos cameos de Shizo que, debi que debieron haber este, este, puesto. Se jodieron, se jodieron literalmente la novela, pero eso es un pedo mío personal porque barrieron con Shizo y por mí que barran con Isaya, o sea, me vale, me vale verga Isaya, o sea, yo soy de los que realmente, pues, Isaya va y viene, o sea, es un buen personaje, o sea... Me, me gusta que sea aquí el. Y. ¡mierda! ¡mierda que se nota! O sea. ¡Shizo! Me, me, sí, la neta. Yo soy fan de los dos ellos. O sea, muy, muy fan de Hiroshi Kamiya. Muy fan de Daisuke Ono. <laughs> Verlos interactuar juntos es genial. Es genial. Los, yo. Este, en Working este, son un dúo dinámico fenomenal con soma y Sato y la rompen, no van a decir que no rompen este, cada que ven. Y luego tenemos aquí este, mm. sí, se ese, ese, ese me hace falta más de ese tipo de detalles que nos enfoquen a disfrutar. Lo, los sellos Yo la primera temporada era genial porque de repente muchos decían, mi carnal, o sea, voy a decirles lo que mi carnal pensó, Víctor, para los que me siguen, este es parte de mi staff también, este es Víctor Manuel. Este, la otra vez platicando, este sí me dijo, durará, que durará, no le gustaba porque para él era un tipo güero, rubio, maricón, gritando, este, Isaías. Bueno, pues, podría ser, ¿no? O sea, ya veo por qué el chipeo, ¿no? Este, eh, tanto, un tanto mamolucón ahí, mi carnal, pero yo lo entiendo. Mientras más personajes hay, tienes que tener un mejor control de sus historias cortas. Yo siento que no va a alcanzar los capítulos, pero les digo, se van a quedar con cara de culo como por el 4 o el 5, si no es, si lo, si lo comprimen mucho, mucho antes, ¿eh? Así que cuidado, aguas, y si se quedan con cara de culo por el 3, ahí, ahí se jodió todo. Dice Super Baquetón, tengo sentimientos mixtos por Macros Delta, siento que Kawamori es un desastre, sin y seguro controlándolo. Rail Tracer dice, no se dice Macro, sino Robote, ay Dios mío, ese chiste. Sé lo que te refieres, Rail, o sea, un buen pedo, pero... O sea, no seas culé, hijo. No seas culé. No seas culé. El nuevo Macros Delta. Yo no espero nada de Macros Delta. O sea, para empezar, me van a abarcar una historia en un... Creo que varios años adelante, por si no mal recuerdo. Son 12. Este... Eh, no, no tengo grandes expectativas. ¿Para qué? Para disfrutar, disfrutarme... El regreso de Macross. Yo espero que Macross tenga ese momento en el cual, o de plano replunte, o ya. Ya, Macross ya es una historia que ya se le pudo haber dado crash, pero que ese sí sobreexplota sobre mucho. O sea, Gondam también este, es una serie sobreexplotada, pero siempre hay formas de renovarla, mandándonos a otra. Línea variante. Es como el macroverse de, de DC Comics, cual, cuando parece que no hay nada que pueda mejorar, de repente sale Frank Miller y nos manda al carajo las historias de Batman original y nos da una nueva historia, ¿no? Pero hay, hay que tener paciencia con ese tipo de cosas porque si no se, no, se nos jode el mundo. La verdad es que se nos termina jodiendo el mundo. Tengo nueve personas mirando. Mira qué bien. A ah, huevo, carnal. Vato loco para siempre. Ya hablaste de Renchon y su gomo gomo gatoringo. <laughs> no, todavía no. Todavía no, todavía no. Y es un momento muy lindo. Pero, este, nonon villori. Non Tomemos a nonon Billori. Bajo sugerencia de batalla, numeritos o oh, Butler 0914. Qué bueno es verte, Butler. Bienvenido. Vamos a hablar de Nonon Yori. Non -B Yori es una serie atípica de lo que estamos acostumbrados a ver. Les adelanto, también entró dentro del Top Best Anime Selection. Es, entró dentro del Top 10. Felicidades para Nonon Yori, bajo mi apreciación. Sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero Nonon Yori se ganó un puestecillo a base de. Sonrisas, buena dirección, buen arte de fondo, una historia muy bien planteada, repetitiva y lo que quieran, pero con una buena ambientación, buenos personajes, buen manejo de Seiyu, buen manejo de iluminación, un buen director de fotografía, un muy buen director, un momento cumbre. Ese, 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 ese momento, ese momento en el cual tenemos a una, a una chiquilla como protagonista, porque Renge es la, es la protagonista de la serie, que literalmente puede cargar con el peso de una serie ella, en base a sus demás amigas, y que podríamos dejar a la chica sola y podría hacer y destrozar cualquier otra cosa que haya enfrente. Aplausos. ¡Ay, Dios! Ay, ¡Ay, ay! Me quiere dar gripa. Leandro Olivares dice, Rengue, best girl of the year. Rengue está nominada a mejor protagonista del 2015. Rengue es un personaje que no es unidimensional. A pesar que la tenemos enfocada como una chiquilla, no es una chiquilla molesta al 100%. De hecho, muy inteligente, muy perspicaz, muy capaz, interesante, llamativa, tierna. ¿Por qué no decirlo? Podemos decirlo hasta cierto punto, valiente, este, con muchas características muy buenas, pero muy buenas a la hora de que... Estamos viendo un anime. A muchos les puede aburrir ¿no? non-non-billory. Yo lo comprendo. O sea, es un anime para verse tranquilo, sin esperar grandes cliffhangers, que conlleva a disfrutar una historia en la cual nuestros personajes tienen que hacer maravillas para que nos interesemos. Porque literalmente, ¿cuántos de nosotros no esperamos algo de acción, algo de frenesí? ¿Cómo nos mantenemos con un slice of life donde no pasa ni mierdas, entre comillas, con personajes carismáticos? Working es un ejemplo. En Nonon Biyori es una manera un tanto. Mmm, ¿Cómo podría decirlo de manera.? Ya sé. Un tanto diferente. Diferente es la palabra. ¿Por qué? Porque Nonon Biyori nos presenta un conjunto. Personajes que de principio a fin tienen la capacidad de llenarnos de emotividad, de alegría, de tristeza. Uno de los momentos más memorables del 2015 y que realmente me causó mucho más impacto que la misma escena cumbre o principal de Shigatsu Wakimi no uso, de la cual después voy a hablar, aunque muchos van a estar en contra mía. La chiquilla en compañía de sus, compa de sus demás amigas Jotarun este las no me acuerdo de las otras dos es lo terrible o sea, me acuerdo de me acuerdo de Jotarun y me, me acuerdo de Rengue a toda madre pero no me acuerdo de las dos y eso que son también bastante bastante simpáticas las chicas no van y pues recuperan unos cabuto. qué son los cabuto? este podría decirse renacuajos o como lo dice en la serie, para aquellos que lo vimos fuera de anime FLV y que lo vimos por Seiko subs, planitas, las planitas, bichitos, bichitos de charco, ¿no? Los, 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 los capturan, los capturan, se los llevan a una pequeña pecera, mantienen, vemos a la niña, feliz de la vida haciendo un diario escrito de las situaciones que va pasando con sus planitas, ¿no? La vemos escribiendo, la vemos anotando, la vemos con mucha alegría. Inmediatamente, no creo que haya habido alguien que no haya... Que no haya... Que no haya visto. Ese, ese, ese pequeño punto, punto bastante bonito, 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 por así decirlo. Y nos diéramos cuenta, hijos, donde se mueran las planitas. Puta, esto, es, esto va a ser terrible. Esto va a ser terrible cuando se lleguen a morir. Y puta madre, una escena después se mueren. Una escena después se mueren. La cara de culo de la nena. Yo, yo me quedé con, ok, muy bien, o sea, literalmente se hace un nudo en la garganta, muy al estilo de lo que se logró en Shirobako, como les expliqué con, cuando obtiene por fin chamba este Azuka. Pero, ¿por qué? Porque el personaje te transmite la emoción, no llora la niña, la niña no llora en parte con su cara, con su actitud, con su gesticulación con la forma en la cual se nos fue manejando el capítulo y ver cómo pasa de la alegría a la tristeza sin derramar llanto con pura, pura expresión corporal. Es, es increíble, es increíble la forma en la cual se logra. Sencillamente, un gran momento del 2015, ver... Arrengue triste, y no estoy, no estoy porque diciendo que lo van a gloria, no así que sencillamente muy lindo. Tengo a Flo. Ah, miren, es Florencia Ferreri, mucho gusto, Flor. ¿Cómo estás? Este dice otra vez llegó tarde, un poquito. Dice Rail Tracer, hola, hola. Sirene, hola Flo, hola, hasta yo yo leco, no, no, cuando la minita de la ciudad se tiró en el puente por primera vez, como en el opening de la primera temporada, hay muchos momentos muy lindos, muy lindos, Super Poquetón dice, ¿Quién te conoce Florencia? En muchos lados, dice Florencia, para, para, que estás escuchando un OST de fondo Mario, que me suena... Puede que algunos lo conozcan, puede que no. Sencillamente me gusta en los streams, este. No pongo la música de fondo literalmente porque copyright, bendito copyright, me destroza. Había momentos en los que ponía música, música de anime, anime music literalmente a todo lo que daba. Ahorita sencillamente me baso más a OST porque me he topado con OST muy brillantes este 2015. Aparte de que tengo el clásico de todos los tiempos, ¿no? Dice Florencia todos en Ani Twitter saben quién soy. A vos quién te juna, ¿Oh? Ay, todavía no manejo muy bien. Dice Siladín, yo no Xd. Supermochito no uso Twitter, eso lo explica con Potato, Twitter, todo, Florencia, ah, ta, ta, por alguna razón pensé que era el de Undertale, igual si sí conozco a ese de Bakemono, dice Florencia, Potato tiene la posta, Potato tiene la posta. <coughs> hay otro momento que pueda sinceramente llamarse brillante en Nonumbiori, no solo hay uno, hay muchos, hay muchos momentos que en Nonumbiori... Puede arrestarnos, puede alejarnos, puede sencillamente manejarnos. ¿Por qué? Porque es una historia muy bien contada. No se comprometió a mantenernos historias secuenciales que tienen que ver una con la otra, pero que a la vez son individuales, porque estamos viendo un grupo de chicas viviendo en. puta madre, en... ¿cómo se llamaba? Ashigaoka. A ver, espérenme. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya lo borré. Ya lo borré. Y se lo, se lo perdieron. Bueno, ahí está. Este, le, de hecho, este ahí les dejé el video en, en el canal principal de Otaku Sound MX con el best. ¿Cómo, cómo le ves? Best Background Art del 2015 y les dejé el tema de las niñas cantando la entrada de Shigaoka con, con los bellos artes de fondo que tiene la serie. ¿Por qué le di el mejor Best Background Art a ah, ¿no, no en Villori? Yo cuando estaba viéndola, la primera impresión que me dejó en Twitter, a mí <coughs> la dejé, la dejé, la dejé impresa. Es la, buena, la ventaja de Twitter que no te deja mentir. Si la dejaste escrita menos que la borres, siempre va a haber alguien que te paste y te use de meme. Pregúntenle a Flor. Este. Yo, me, yo estoy 100% seguro porque no me acuerdo muy bien, pero podría que tenga algún arrocillo ahí. Dejé, es, dejé plasmada mi impresión por Noron Villori. Y desde la primera vez que lo vi dije. Anda a cagar, estos pinches background art son la posta. Me recuerda mucho el estilo de Mushishi. Y si bien muchos más dicen, no, pero este es pendejo, Mushishi tiene mucho más estilo, mucho más animación, mucho más. Sí, 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 sí. Mushishi es superior en varios momentos en el background art. Pero No Yori hace exactamente lo mismo de una manera inversa. Porque mientras.? Vemos Shishi y siento las ambientaciones espectaculares, un tanto lúgubres, un tanto para mostrar misterio. No, no, me, llori, me expresa frescura, alegría, un lugar bello para vivir, ganas de vivir en ese pueblo, o sea, chingada madre, yo veo el bonito lugar, o sea, que genial, o sea, fabuloso lo que lograba a Shigaoka. Y lo que logró Nononbi este Pónganle un par de aplausos metafóricos a la serie... Sencillamente... Mucho... Mucho del 2015... Se puede contar directamente con eso... Toquemos a Toy... Porque toca tocar Toy... Tengo que admitirlo... Toca tocar, matar Toy... Este... Toy... Nos presentó varios shonens a lo largo del 2015. De hecho, sigue con los grandes monstruos que tiene por adelante, que son Dragon Ball Super, y este el pequeño, no tan impresionante, One Piece. no tan impresionante, entre comillas. Y también tuvo Sanseya Soul Solo Gold. Tan por ahí World Trigger, pero World Trigger es una cagada que no tiene ni el caso llamar porque pues, 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 poca madre, o sea, que poca madre de desperdicio de serie y de animación. Mientras hacían eso podían haberle puesto más más, más pedo a otras cosas. No, no sé yo, o sea, algo más algo más este frenético, más llamativo. Bueno, primero que nada, tomemos al mítico Dragon Ball, Dragon Ball Super. ¿Qué momento nos presentó el 2000, 2015 en Dragon Ball? Andar a cagar a su madre. Andar a cagar a su madre primero si no quieren admitir lo que quieran. Pero dentro de lo que odiamos y odiamos todo lo que fue Dragon Ball Super 2015, se las ingenió para meter lo mejorcito de la película de una manera un tanto pedorra y lo que quieran. Pero la película tenía momentos buenos. La de Got. La transformación del Super Saiyajin Dios es una cagada. La forma en la cual se caga de culo Shen Long al ver a Bills, oro. La forma en la cual se caga de culo el. ¿Cómo se llama ese pendejo? El. Ay, Vegeta. Oh, y Se me olvida el nombre de Vegeta, puta madre. A la hora que vea Bills, oro. ¿Por qué? ¿Por qué oro? Porque sencillamente vemos al hijo de puta que toda la primera Dragon Ball Z se la pasa sin inclinársele a nadie, ni siquiera a Freezer. Ah, bueno, en parte sí, y así se le inclinó a Freezer. Eh, la mierda, ¿no? Mierdas pasan, ¿no? Se le inclinó desde un principio a fin a un hijo puta. A un hijo puta que sabemos que era el dios de la destrucción y la mierda, pero Goku no, no hizo eso. contrario, quería pelear este puto maricón de mierda no ahora qué tenemos que pueda hacer un poquito más sobresaliente que ese vegeta maricón que ese vegeta maricón se empute porque le peguen a su vieja mal llamada la escena y lo que quieran ese momento era muy bueno en la peli de lo rescatable de la película de los dioses eso y si acaso cuando Goku se rinde porque Goku nunca se había rendido Literalmente nunca se había rendido. El hijo de puta era un güey que no se rendía, no se rendía y no se rendía. <laughs> bueno, claro, o sea, es la, la pendejada de que pues si se rendía, destruyen el planeta, ¿no? O sea, cualquier mamada, pero hasta ahí bien, ¿no? Otro momento que realmente hay muy que resc Muy rescatable, literalmente cuando nos presentan a Bills, los que están siguiendo los pequeños videos de Lol Weapon están en la misma disyuntiva que yo. ¿En ¿A qué horas va a meter a los personajes de Dragon Ball? ¿Por qué los tiene que meter? ¿Ven cómo, según está haciendo con que destruyan planetas? Freezer se cargaba planetas. Hacía una puta bola de fuego. En su primera fase. No Olvidémonos de más desmadres. En su primera fase se cargaba planetas. Levantaba el dedo. Hacía una bola de fuego y decía: ¡Soldado Sabón! ¡Soldado Dodoria! ¡Salgan a ver los fuegos artificiales! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puto! No, me encanta cómo cuadra ese pinche tema de Oregairu. O sea, rifado, ¿no? Rifado la polla. Tenemos ahí al pequeño Freezer destruyendo planetas. ¿Cómo mierdas le vas a hacer para justificar que Freezer esté abajo de los putos que pasaste antes? ¿Cómo? Y luego, tenemos a otro cabrón que en el capítulo 1 de Dragon Ball Super destruye un puto planeta o medio planeta con un toquido de su puto dedo. ¿Cómo mierdas vas a justificar tu video? Quiero ver. ¿Cómo mierdas justifica que haya seres más poderosos que ese güey? Por más que digan el Tenken Topagurren Lagan, el TTT El Mega, también el Kamitenshi, Madoka, la misma Susomilla Haruji, que por ahí, este. hay cierto, hay cierta línea que jala en la novela ligera como que la diosa no es Haruji, ¿eh? O sea, por un segundo dije, hijo de su puta madre. Se, se enredó tanto, tanto que podría hasta pensar que cierto güey amargado era el dios de la puta novela. Y dices, puta madre, puta madre, puta madre. No, 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 no. Y que realmente Haruji represente lo que el chavo busca. Y digo, no, mal, mal, no, no, puta madre, no, no. Así que pues dejemos Dragon Ball porque pues, sencillamente si... Yo... ay ¡Ah, sí cierto la reaparición de mi villano favorito de Dragon Ball Freezer también hace o sea, cualquier pequeña cosa no y que pues haya regresado medio malo no así que cada quien tiene sus expectativas directamente tomamos One Piece One Piece qué nos tiene un alargamiento terrible en la saga de Desrosa. Para empezar. Y que dentro de todo la saga de Desrosa es una de las mejores en años de One Piece. Y está animada el culo. Pa' animada pa'l culo. ¿Pero qué momento tenemos para rescatar de eso? O sea, tienen que preguntar. Si están viendo One Piece. Todos tienen, todos saben. Qué cosa hay que rescatar de ese pequeño anime desgraciado entre todos. Es como para los fans de Guintama, podemos rescatar a Shogun, ¿no? Y todos sabemos que Shogun es medio me. Aquí tenemos a alguien que en teoría debería ser medio me. Aquel hijo de puta que en un momento en, la en las primeras temporadas lanzó una pinche espada para cortarse el brazo solo para decidir si la espada era suya o no. Aquel hijo de puta que en otra temporada se roba el espectáculo, recibiendo todo el daño de su capitán a manos de Bartolomé Kuma, en una escena llena de épica con el mejor OST de One Piece. Bueno, yo lo, vi, yo lo reví con el mejor OST de One Piece, yo aunque me acuerdo, creo que no lo tiene con The Very, Very Strongest, pero creo que sí, cuando se para con Sanji, dice tan, 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 tan. Eh, por cierto, tengo The Very, Very Strongest en mi reproductor. Déjenme reviso, Es un gran tema. O sea, me, me late un putero ese tema. A, a lo mejor a muchos no les gusta, pero. Sí, sí, sí. Dice Simon Fu. Fu. Kenich. ¿Qué le crecieron las tetas a Nami? N Nunca se sabe. A veces le crecen, a veces se le encogen. Yo me acuerdo que cuando estaba el opening de Jungle las tenía más pequeñas, luego le crecen para el de We Are, después no sé si se dan cuenta durante la saga de ¿Cómo se llama? La Shabondi, como que también le vuelve a desaparecer, luego le crecen después de dos años fenomenalmente y eh. Toy, estoy estoy. Dice Butler0914. ¿Aún te acuerdas del fenómeno gestia y su listón? Salió en un periódico, salió en el Publimetro, creo. No sé si en Colombia, Uruguay, Chile, este, conozcan lo que es el Publimetro. Aquí en México, en México. Fue increíble, fue increíble el fenómeno gestia, porque todo, había un chingo pero a madres a madres de este Dohings Arts con nuestros personajes favoritos de anime con el listón de gestia y el traje blanco me acuerdo que la escena que más me gusta de esa escena la tengo en de fondo en el blog de redacciones es está Sato Mato este Sakura Mato Está, creo que Raider también, está Tosa Carrín, y está Saber, y vestidas con ellas y con el listón envolviéndole los pechos, ¿no? O sea, le mueve los pechos a Sakura, que es la que tiene los más grandes, este, la tiene aquí el, los más o menos en, ¿cómo se llama? En Raider, para regresar a Rin, que, pues, Tamami Rin, o sea... Para decir que, que no le cubra los pechos y con cara de culo ella ¡Ay, esa imagen es gloriosa o sea el, hay fan arts que lejos de ser obscenos o literalmente que que dé vergüenza presentarlos al público que de hecho yo en Twitter no nos, no nos importa qué, qué, qué piense la gente ponemos pendejadas y medias este de hecho creo que aquí diría Aquí estoy viendo uno, por ejemplo. Dice, buscaré imágenes de Ginata, pero creo que ya tengo demasiadas. Ja, 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 ja. Entre comillas, se, bus se va a buscar. <laughs> y creo que es un retweet de Flor para colmo. O no sé qué onda. No sé cómo le hacen para usarse de memes entre ellos. O sea, son geniales estos, estos tipos. La verdad es que sí. Dice, Potato, eh, aquí por lo menos sí es medio conocido en Chile. Ahora, Dan Maichi. <coughs> <music> uno, dos, tres, uno, dos, tres, Dunyo ni de ahí, homo, tomoteru, no guamachigateru, hiro, darauca, el anime de Belkun, ¿Qué tenemos con el. Pequeño anime de Belkun que no tuvo ni mierda para recordar así digamos cabrón, pero nos acordábamos de las ...petillas de Gestia porque era un diseño agradable a la vista, una chica que dentro de todo tenía posibilidades de brillar porque estaba rica la nina y pues era diosa y Vende su cuerpo para poderle sacar un arma a Bell. Okay, ok, eso sigue un poco mal. Mm, rectifiquemos. Vende su servicio. No, bueno, también rectifiquemos. Soy como si fuera prostituta. Poco le faltó. O sea, poco le faltó para conseguirle un arma a su, a su tipo. Ah, ya sé. Si hay un momento para recordar en Dungeon, sería justamente cuando... El güey de alguna forma este, toca a... Ve desnudas a las chicas y no le van a pegar. No sea, no le van a pegar. O sea, yo, yo dije, ok, las ve desnudas, ven que el chico es noble, lo perdonan y cagan a Hermes. El güey como tal corre como un puto maricón, pero ve desnuda a la otra elfa. Que el elfa estaba más buena y tenía la voz de Saorra que Ayami. Me encantan los personajes de Saori porque es mi chica favorita como yo. Bueno, por ahí también está Kanahan Sawa. Este. Lo, pero lo que son ella y Saori. Mm, personaje bien llevado con esas dos voces. Mami, esa. ¿eh? O Shinoa, de Owari No Seraf. No, si algunos no conocen Owari No Seraf o del fin Este. Shinoa es el personaje rescatable de esa querosidad. Ay, el puto final, el puto final de Wari no será, Uy, es una puta mamada. Y gracias a Dios terminó sin ser un ya Uy. Ay, 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 ay. Terminada, terminada. Batalla 0914 dice Twitter forever. Ok. Bueno, como les decía de Dungeon, pues la Elfa, buen personaje, oscuro, con potencial, que se le empieza a explotar como por el capítulo 9 de 12. Un puto capítulo se le explota para después nada más que joda en la pelea principal. Es no saber llevar bien a los personajes buenos. Eso le pasa a muchos animes, ahorita que me acuerdo. Desgraciadamente sí le pasa a muchos, muchos animes. Uh, tengo 11 personas mirando. ¡Qué lindo! Se siente bien, ¿no? O sea, cuando, cuando te mantienes este... Estable, bla, Ay, me acabas de titear este. ¿Les agradaría hablar de Shokugeki no Souma? Ah, dice, espérame, Simon Fukene H. ¿Quién pudo llegar al final de y no Seraph? No le podría tirar mierda a Warino no Seraph. Si no me lo hubiera visto completa, hermano. Soporte. Que llegaran al fanservice femenino. Este que debería preguntarle a Florencia qué le pareció. Me, me gustaría ver este su pregunta. Este, ¿qué, ¿qué te pareció el fanservice que presentaron de Micaela y you, por favor? Me gustaría saber si llenó expectativas de o, o de plano, tú detestaste también esa serie y no le diste oportunidad. Pero no. Si es así. Contesta, si no, no hay bronca. Seguiremos así. De hecho, Florencia ya había contestado antes. Hablemos de Shokugeki, dale, muy bien. Démosle Shokugeki no souma. ¿Qué manga más vergas es el de Shokugeki? Para empezar, o sea, sé que esto es anime. Este, sé que esto es anime. Eh, pero voy a decir, voy a dejarlo. dicho, el puto capítulo de hoy, hijos de su. Es un manga de cocina que me tiene a la expectativa de y ahora qué capítulo sigue ahora qué capítulo sigue ya llegó el padre de el... de Irina al pin al bueno estos es son spoiler, culé ya se los dejo yo sé que todos están siguiendo el manga este el padre de Irina por fin se aparece enfrente de Souma y Souma pone cara de culo y yo me quedé, hija de su puta. Y así, así queda. El manga de Shokugeki está en un nivel de arte muy elevado, en un nivel de entramado muy grande, le toman detalles a los mínimos asuntos, la forma en la cual se solucionó, el, entre comillas, el asunto de la. Estrella polar, en cual iba a desaparecer, y gracias a que derrota al Güey Lentes, que ni me acuerdo, no, me vale verga, ¿no? Pero es fenomenal, ¿no? o sea, es increíble que un manga de comida me haya puesto así. Y es el único spoiler que voy a dar de, de Shokukeki, porque Flor ya me dijo: no spoiléis mucho del manga, please. Espero la segunda temporada, aquí lo dejamos. Bueno, entonces hablemos de la primera temporada, yo también espero la segunda. Momentos que haya tenido Shokugeki no Souma. Shokugeki no Souma es un anime extraño porque es un anime de J Staff producido por el grupo B. Pongámosle la parte B del estudio. Me encantan los trabajos de la parte B del estudio. No sé si se han dado cuenta que cada que hay dos o tres animes en la misma temporada de J. Staff. El A se va a los que según iban a vender más. Y el B se va a los que. Vale, madre. Yo espero que no toque el estudio A a Souma. Eh, sí, sí, sí. Veía mucho, mucho esos momentos que. que no quiero que se pierdan con el estudio A. Así que es, roguemos porque el mismo personal siga para la segunda. Y hablemos directamente de momentos Cumbres de Shokugeki no Souma. Hay ah, varios también, la verdad es que para hacer un shonen de com un shonen de comida esas palabras creo que solo me van bien con Yakitate Japan, o sea, uno de mis animes predilectos por la exageración y porque Pierrot Pierrot en Yakitate Japan era de esos personajes que se robaban el show. Aquí en Souma no hay un personaje que se rompe el show porque todos los personajes están para crear ambiente, crear historia, crear trama, crear este, sendas argumentales. Sendas argumentales buenas y sendas este, bastante sencillas. El primer momento a recordar es cuando después de que parecía que nos había corrido Erina a, a Souma y recibe su carta de aceptación. Se jode a toda la escuela diciendo que los va a superar. Bien, o sea, viene ahí al pedo, al pedo. Eso era lo que necesitábamos. Un inicio contundente. Después de ahí vemos su arribo a la estrella polar. El chico delantal desnudo fue un buen preámbulo para todo lo que nos iba a venir. Vamos viendo. Eh... Creo que el primer gran breakdown de la serie es cuando tienen el... tienen la batalla para que Souma sea corrido o no junto con Tadokoro después de que es este casi expulsada a Tadokoro y Souma se pone al pedo y le dan la oportunidad de que Tadokoro sea la que cocine y Souma sea el que la salve. Bueno, Soma no sea, no la dejen que él sea el que salve, que se coro sea la que se salve ella misma, y él solo sea una especie de cocinero ayuda, ayudante. Es muy buena, es, es este, bastante muy bien llevada la historia. Yo dudé que se pudiera mantener esa, esa, esa pequeña pesadumbre y la forma en la cual, este, Soma es derrotado porque él asiente la derrota. Pero en base a los buenos gags que mantiene este. El... ¿Cómo se llama, güey? ¿Músculos? La, el personaje soy muy, muy pendejón, ¿eh? Veo demasiadas cosas. Este. ¿Yumonji? Yo pensé, esto, esto no va a avanzar más, esto no va a avanzar más. O sea, me están tratando. De quebrar a mis personajes y me los, los quiebran bien. La forma en la cual obtienen su pase es linda también, porque el mismo güey, aceptando sus errores, les da el punto extra que necesitaban para calificar. Pero las enseñanzas que le dejan a todos los personajes es muy buena. La forma en la cual Tadokora dice: Bueno, ya me voy a poner las pilas. Yo comprendí que realmente tengo mi talento a mi manera y voy a hacer las cosas a mi, a mi forma. Este, los detalles de que Souma sí se jode, se jode por perder. O sea, el güey es un mal perdedor, muy bien. Hay muchas cosas muy carismáticas en Shokugeki no Souma. De principio a fin, es un... anime entretenido, ¿por qué? Porque hay chispa en los momentos que se nos tienen. Otro momento que es muy recordable es cuando Souma la caga. La caga, o sea porque la caga con, en su prueba de este el desayuno y se da cuenta de que eligió mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? En base a sus capacidades, demuestra de lo que realmente el potencial de Soma para cocinar enfrente. Algo así como una especie de espectáculo, y mientras hace es el espectáculo, cocinar, lograr su meta de que eran 100 platillos, 200 platillos, no me acuerdo muy bien. Este, y alimentar a los comensales y lograr repartir todos los platillos. Fue pues muy bueno también. ¿Por qué? Porque todos sentimos. Bueno, yo sentí la presión que se iban culcando mientras veíamos que Erina llegaba y hacía la que más platos ven, com, entregó. O luego, cuando tenemos a los demás que poquito a poquito van fondando, Alice, que acaba todos sus todo su stock que entrega todo aunque haya vendido menos que Erina que dicho Alice tiene un muy bonito diseño también pero Tadokoro es todo mía o sea se las gané por Afano ¿por qué? Porque se va a quedar sola ella este todos sabemos quién es la la chica predestinada para Souma es Erina ¿por qué? Porque les da una puta sencillez para meter que las viejas güeritas y zunderes son las que se quedan con los protagonistas y las chicas bobas, bubaliconas, tiernas, románticas que en realidad son best waifu material, son mandadas a la son Es como este la contraparte de los anime shoyos donde es o a los manga shoyos donde el protagonista tiene que ser un culero, un culero, un patán, pero que en el fondo sea Ay, acá te amo, pero te maltrato porque te amo. O sea, y el amigo o sea el frinzonado, y el amigo es chido, es noble, es simpático. Eh, eh, mm, bueno, en algunos casos, como en Kacho o el güey este le gusta comer. Y eh, es medio salvaje, pero o sea, es la, la... bueno, ahí no, ahí es ahí la, la excepción porque me late un chingo también el soy de ahí, o sea, es. es eh, aguanta un chingo de desmadres de esa culera de Encacho Guamaitama. Yo digo, ya, mándala a la verga, hijo. O se brinca, se le aguanta sus desplantes. La culera es culera, o sea, se hace pendeja. Es pendeja, aparte. No, 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 pero hablemos, no hablemos de cosas que me molestan en Cacho Guamaitama, porque. Ah, también, el güey es demasiado demasiado culpa que una pero tiene ese estereotipo te, si nos damos cuenta tiene ese estereotipo de protagonista ay me acuerdo la ova de okami shoy ay esa porquería de okami shoy y tu a mí me gustaría saber flor ¿te, gust te gustó este okami sí sí hay por ahí mensajes si no pues, paz mm. Me meto a Yahari Sí, ya están listos para Yahari Classroom Crisis Cuando matan a la Yase adulta Ese chiste fue bastante muy usado Junketsu no Maria Ah, es que Junquetsu se fue a la verga por lo del Arcángel Miguel. Arcángel, era Miguel, no me acuerdo, puto nombre mierdero pa que, que está embarazada por obra y del espíritu. Chingas a tu madre, vete a la verga. La culera cu cuidándose todo para que vete a la verga. Es como con crono cruzada y dice, puto final de mierda, chingen a su madre. Putos. Roca Noyusha, pues el momento que todos esperábamos fue tan spoileado que... Y, y para que se concluyera de la forma en que se concluyó, que apareciera la puta vaca, hija de su puta madre. Che, serie de mierda. Mm. La asquerosa hermana, la horrible hermana, la hermana, esa hija de su pinche madre también tiene momentos para odiar. Es tiene momentos para peor momento de un personaje de anime cuando hace su pinche berrinche por su juego Enfrente de su amiga. Yo tenía ganas de que su amiga la hubiera visto. Me cae de madre la de Umaru-chan, uy, ¡Oh, hija de tu pinche madre. El hermano de plano es muy flan, o sea, es un flan. Este y que tenga que hacer todo por ella. Por momentos, por Dios, que esto no termine como Reimo. Por Dios, que esto no termine como Reimo. Piedad, no quiero otro Reimo, por favor. Y está y está muy presente esa posibilidad. Todavía no se ha acabado, pero afortunadamente hay chicas rondando, o sea, <coughs> Ah, Florencia. Florencia, 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 linda Florencia. Te digo que cada vez la amo más. Digo, miren, dice: Miré el primero de Okami y se fue al drop. Bravo por ella. A ver. La hermana, lo odiamos. Kaikyuu 2 está bueno, pero no ha pasado nada. Estoy esperando el gran boom para que haya algo relevante. Prison Anime. Prison School. Kangoku Gakuen. Vamos a ver. Es un Echi. Por ende, sus escenas más llamativas tienen que ser Echi, ¿no? Muy bien. O por lo menos tratar sobre algo similar. Tengo a Siraiden 09 diciendo Kuroneko rules. No, no ni, ni necesitas ni ponerlo, ¿eh? Sencillamente, ya había dicho yo, Kanahana Sawa, Kuroneko, 10 de 10. <coughs> no, 20 de 10. Bueno, un poco exagerado, ¿no? Mm, ¿Qué podemos decir de Kangoku Gakuen que... Los que se lo hayan visto saben muy bien por qué está muy bien rankeado dentro de muchos lados y los que la lo dropearon saben por qué lo dropearon. ¿Por qué? Porque todos notamos esa asquerosidad de enfoques que tenía. Bueno, es que no sientas, o sea, no soy hipócrita, sí me gusta el fanservice, sí lo consumo, pero lo consumo para ciertas ocasiones. No, no es FAP, no lo piensen, no es FAP. Es más que nada cuando quiero desaburrirme de algo muy serio que me esté tragando. Mm, por ejemplo, después de la chamba, hay veces que ni al pedo me voy a poner a ver a Mushishi. No me voy a poner a ver Space Dandy, porque Space Dandy no es exactamente el mejor anime para ver algo tranqui. Entonces agarro y busco Maburajo. Muy bien. Mm, Ah, mira, campeones. Ahí está, campeones. ¿Qué haces aquí, High School Dx? Lo rompemos. Tolovero, no, no, no. Ah, Trouble. Tolovero, Trouble. Vemos cualquiera de esas. O más simple, vemos algún tanto más simplón con fanservice, como la de... ¿Cómo se llamaba esa donde la chica canta banana 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 banana? banana, banana, banana. Ah, no me acuerdo la serie, no me acuerdo el nombre. Y ah, también saben cuál? no Yochi. Dice Florencia, Prison School fue de lo mejor del año. Dice Lo de, de que eh, los de, de los de Medusa fue lo mejor. Verlos con los trajes de Gantz. Oh, de, eh, yo sabía que muchos habían notado que eran los trajes de Gantz de, de en el principio. Dije, hijos de puta. Y, y luego lo mejor es que el OST fue muy bueno. O sea, yo, yo realmente no pelaba. Este, no tenía expectativas por el OST de Kangoku Gakuen. Y es muy bueno, muy buenísimo el OST. De hecho. De no ser por cierto OST, que es ligeramente mejor, lo hubiera considerado el mejor OST de este año. ¿Por qué? Porque cada pista enfoca los momentos que debe enfocar Gakuto. Hay muchos momentos que son una pendejada. Pero una pendejadota grande. Pero quedan épicos por la manera en la cual Gakuto y su forma de ser, más metiéndole el grado samurai que tiene. Porque sí me lo imaginaba aquí, me dio. Y luego la voz del Seiyu, la dirección, la forma en la cual se manejó al personaje. Gakuto es uno de los mejores chicos de todo el 2015. Estamos esperando a que le den a su le den su pequeña animación con su mujercita, ¿no? Pero Gakuto es de, de esos chicos que brilla, a pesar de ser un tonto en la serie, porque es un tonto, o sea. No nos, no nos engañemos, Gakuto nos agrada, pero es un tonto en la serie, pero es un tonto carismático. Tiene un chingo de chispa, tiene un chingo de arrojo, un chingo de entrega en el momento en el que se da cuenta que traicionó a Kiyoshi. Es un momento chido, o sea, se da cuenta que traicionó a Kiyoshi, y a pesar de que estamos viendo las panties de la este, vicepresidenta a punto de destruir su muñeco de los doce reinos, Gakuto se avienta y con la música épica, con el. A ver, espérenme, creo que se la tengo. Vamos a ver si la tengo. Esa rola. Debería tenerla. Igual y a lo mejor no la. No. Es que, como a veces no, me, no preparo bien lo que son todos los para mis reproductores, luego me da cueva a buscar. Ah, 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 ah. Y busco lo primero que tengo. También tengo por ahí el Dentatsu Kishitsu. No, la verga, con Kanjis. No, hasta de aquí que lo encuentre, me va a dar hueva. Albunés. El tema de Gakuto fue fenomenal. Eh, aquí, aquí hay un momento también, dice. Para mí el protagonista fue Gakuto. Es un poquito exagerado. Gakuto se lleva muy bien y es un gran secundario. Uno de los mejores personajes de soporte del, sin duda alguna, del 2015. No hay otro tipo. Que haya conjuntado más con la gente, y yo lo digo así abiertamente. ¿A qué me refiero que he conjuntado? Más de uno se levantó de su asiento a la hora de ver a Gakuto en acción. sacrificándose por su. Ah, eso es One Punch Man, no. Ese eso también es bueno. Así ah, sí lo dejamos. Quería mostrárselos Quería que, que vieran exactamente de cuál me refería. Ahora, cómo sacrifica su muñeco y lo rompe en frente de todos para demostrar el apoyo a Kiyoshi después de que todos lo estaban, ya este, ya, lo habían, ya le habían dado la espalda por el hecho de que pues el güey la cajeteó y lo descubrieron. O sea, todo, el plan fue bien, bien ejecutado. Vimos el sacrificio de, de Gakuto cagándose en los pantalones, que por cierto, o sea, incluso hasta este momento cuando agarre dice que no, te lo encargo. Mi futuro... Sus cuentas, sus cuentas eran geniales porque sumaba, son siete años de quién sabe qué. Y yo decía, espera, Gakuto, no seas pendejo, nada no más te va a faltar un año. No, 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 no dejemos, dejemos a Gakuto y sus, y sus pequeñas cuentas y que a pesar de que sea... Era tonto, porque era tonto Era un tipo genial De ahí, este eh, André pues, Ahí está, pero no más Todavía no alcanzó a brillar eh, eh, el, La El Chico Hormiga tampoco Ay, el amigo es un pendejo Es un pendejo el güero su Best Material Girl Pero por ahí Hanna casi se lo Casi se la chinga, eh Aquí es cuando el otro OTP no formal de la serie realmente barre con todos. Todos ven que el interés amoroso de nuestro protagonista es este Chillo. Más de uno no sienten que tiene más química con Hana. Y luego la interacción entre Hiroshi Kamiya y Kana Hanazawa siempre ha sido un... Bienestar para mí, me encantan cuando en, desde Monogatari, eh, por Monogatari. Eh, yo sé que muchos odiaron a Sengoku Nadeko, yo soy parte del fan club, todos queremos morir a Sengoku Nadeko en Bakemonogatari. Monogatari. Después pasa Nise y dijimos, se volvió una puta, mierda, se volvió una ramera. A ver, y acabó su cameo. Ah, eso era todo. Bueno. Y después una loca hija de su puta madre... Súper increíble... En Monogatari Series Second Season... En el arco de Tori... y La polla, eh... O sea, la polla... Por, por más que quieran pegarle... A la chica, o sea... Tienen que dar... Tienen que tener... Pantalones para O sea, pues la armó... La armó en algunos momentos... Lo hizo bien... Lo hizo mal... Y... Por algo el Hiroshi Kamiya, este, Kanahana es un gran dúo, a mí siempre me, me encantó, y ese, ese pinche beso, ese beso, ese beso, compensa casi cualquier cosa mala que pudo haber tenido Prison School, la escena de Medusa, por sí sola fue brillante, a pesar de que estábamos hablando de, ustedes saben qué cosa, ¿no?, Puedo decir, coño, que sin que haya mucho problema si me van en YouTube. Bueno, vamos a dejarlo así. Ustedes saben qué cosa, ¿no? Entonces, este vimos la medusa de Hannah. <laughs> ahí cuando camina tipo diva estilo Dio Brando. No van a decir que no se cagaron de risa. Yo me cagué de risa. Yo estaba diciendo: ok. Ok. Ahora todos son Dio. Bien. Bien, o sea, rifado, rifado. Y hay, no hay más que agregar. Sencillamente, Prison School tiene otro de los momentos más llamativos del año con Gakuto como uno de los momentos más emotivos y uno de los OTP del año con Hanaga Kiyoshi. Hicimos referencia a Yo-Yo, Tomemos a Stardust Crusaders: Egyptian Art. A ver, elijan su momento favorito, yo yo, de esta temporada. <coughs> Muchos estarán de acuerdo que la calidad de Battle Tendency Stardust Crusaders es un mar de profundidad. ¿A qué me quiero, a qué me refiero o qué les estoy tratando de vender? Este tiene limitantes, tiene limitantes. ¿Por qué? Porque Desgraciadamente, el protagonista en Battle Tendency es Dios casi, es Dios. O sea, es fenomenal Joseph Jobstar, uno de los mejores personajes protagónicos que me ha podido vender anime alguno. Carismático, brillante, inteligente. Sagas, astuto, arduo, un gran peleador, un gran hombre, alguien valiente, alguien que no tiene miedo. ¿Qué más? Jotaro es la cosa más decepcionante que me ha podido mostrar Jojo's Bizarre... Bueno, por ahí yo no, pero... Jotaro es la cosa más decepcionante que me ha podido mostrar Jojo's Bizarre Adventure. Es terrible como un cambio de protagonistas se jode... Una serie. No, no es tanto que haya sido malo totalmente. No, o sea, porque la, somos honestos. Ah, no, sí es terrible. Yo, Taro. Yo, Star. Es terrible. Yo, yo. De Star Wars Crusaders. El arco de Egipto. Pero... <coughs> Tenemos aquel momento donde nos presentan ahí. ¿A quién no le gustó el momento cuando nos presentan ahí? Bueno, hay muchos que no les gustó, ¿verdad? Tenemos el momento cuando nos presentan a M.Doo. Ese sordo era la polla. Bueno, o sus como se llame, el sordo era la polla. La forma en la que se me presenta, yo dije, ok, está a kilómetros de distancia, pudiendo matar a al... nuestros protagonistas. La forma en la cual mata a la mosca, también muy vergas, demasiado vergas como para que Jotaro lo haya matado tan pedorramente. Y él mismo se termine sacrificando porque le tenga miedo a Tío Brando. Más de alguno no puede decir, ah mira bien aquí. Y después tenemos todos los demás momentos rimbombantes desde y diciendo Snoop Dogg este por ahí alguno que otro momento, presentación de Dio, cameo leve, hasta que por fin después de que se nos presentan varios detalles, por fin acaban de pasar a Darby. Bueno, están entre Darby y los demás. Y nuestro grupo protagónico dividido en dos, en este caso con Abdul, Iggy y Naref, tienen que ingresar a la mansión tenemos a uno de lo, una de las presentaciones más vergas de villano y no me he cansado de decirlo y no voy a cansarme de decirlo la forma en la que se presenta a vanilla ice es como para que se venga cualquier fan de villano cualquier cualquiera que quiera es más cigarro de one punch man Estuviera ahí y hubiera visto cómo se presenta a Vainila Ice, él mismo se hace una chaqueta mental. Chingón. La forma en la que se presenta es fenomenal. Vainila Ice es un gran, gran antagonista. La forma en la que se corta el cuello para. A las primeras que Dios le dice, ¿morirías por mí? Claro, maestro. ¡Puah! Sin al pedo, así, sin, sin dudar. Y luego que Dio, Dio, el Dio, casi, casi un Dios le dé vida de nuevo con su sangre, su propia sangre, dices, ok, ok, o sea, muy bien, muy bien, anime de mierda. ¿Qué, qué, qué puedes presentarme? Dame, dame, dame más, quiero más. Y teníamos ahí este, al mismo Darby, al mismo Darby, Darby, eh, cosas buenas de Darby, pero... Este, Vanilla Ice, jodiéndose a Abdul, jodiéndose a Iggy, casi jodiéndose a Polnareff, momentos brillantes de Polnareff, para que apareciera la diva, la diva, la verga, Dio Brando. Dio Brando es de las mejores cosas que le pasó al anime. Tenía un rato que no había un personaje tan brillante, tan carismático, tan chulo, tan chulo, tan completo. Porque si bien el Dio Brando de Phantom Blood no es inferior en estilo argumental, tiene algo este Dio de Stardust Crusaders el, el arco de Egipto que no tuvo este el Dio Brando de Phantom Blood. Impacto. La forma en la cual se presentó. Ese tío, a este tío, ese tío ese lo vimos crecer, lo vimos siendo un hijo puta, volverse todo un hijo de puta. Mmm, llegar con frases medio pedorronas, pero ahí muy épicas, como: ¿Cuánta gente has asesinado? ¿Acaso tú sabes cuántas rodajas de pan has comido en tu vida? Para terminar, con este tío Brando, la polla. Pero no todos mil sobrejuelas y nos joden con una puta mierdes esa puta pelea final esa puta pelea final sí sé que a muchos les gusta el roller roller da pero por ahí tuvimos también Kuroko no Basket en su tercera temporada cuando todo, se, pa, todo un equipo pasa a la zona, decimos, ok, esto se fue a la verga. Y no porque estuviera mal, ¿no? O sea, se fue a la verga. No veo posibilidades, no había forma de cómo vencerlo. ¿Cómo mierdas vas a vencer? Y pues sí, Akashi se me hizo un gran antagonista, pero muy limitado, o sea... Por ahí, este, Murres se me hacía algo más llamativo, pero me, o me, me. Así que curó con el los cinco en la zona. Para concluir el stream. Este. Pues falta un putero. <laughs> Así que vamos de pegándole a más cosillas por ahí. Grisaya no kaijitsu. Tuvo su continu sus continuaciones. Up Por ahí tiene el momento. Cuando Yuji mata a su papá. siendo niño, mata a su papá, por supuesto, y lo vuelve... No sé si ahí como que se lo cogen explícitamente, como que dejan ahí esa viluntilla por ahí, pero, pero no, pero se vuelve un asesino. En Racuén, <laughs> el rescate, sencillamente el rescate a Yuji por parte de las chicas, <laughs> es la cosa más fantasiosa que me he visto. ¿Por qué? Porque tenemos una Mei de combate. Tenemos a una Loli francotiradora. A una pot. Una pinche Loli francotiradora. Francotiradora. Cabrona. Pero cabrona la Loli. Que es, que mata a un pescado. Pesca. <laughs> sea, también tenemos este, a Michiru. Que viaja alrededor del mundo en un día. Y gana millones para comprar un acorazado submarino, ah, tenemos a la hija perdida de Skynet, tenemos a, a una conductora desenfrenada, así que Grisalla, ay oh, sí 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 sí, no sea la loli, la, la loli, un, la, 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 la loli, la loli de por sí me cagaba los huevos desde la primera temporada. Y aquí que se volviera francotiradora, bueno, digo no, o sea, mamadas, ¿no? Pero la maid, la maid se roba el show por ser una maid de combate. Bien, ¿saben a qué me recordó mucho? Una misión de Metal Gear Solid 2, por supuesto, porque, no, obvio, no con la maid de combate, sino con Solid Snake, este... Y, yo no pude evitar reírme, no pude evitar decirme, ok, me aplaudo, me aplaudo, ¿por qué? Porque era un anime ridículo, no podía ser más ridículo. Lo logró y me divirtió, o sea, me divirtió, me logró divertir esa escena, así que bien por grisaya. aquí yo van y no Kanata, I'll be here. Mira, Igen. Cuando se le declara a Kijito a Mirai, a Dark Mirai, pongámosle Dark Mirai como Dark Akuma. Sí, 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 ni más ni menos. Así que, o sea, ahí está. En porno, Shinmauma 1 porno, tenemos también. Este, por ahí cuando se transforma en el monstruo y es rescatado, mon no monstruo, sino como que pierde las habilidades de la noción de su espada de héroe, mata al dios, la diosa, la diosa profesora, por supuesto, y parece que le chupa un pezón el güey, terrible también, ese, ter ese fue terrible, ¿eh? o sea, soy se gracioso y lo que quieran, pero fue terrible. Este, Ushi Totora, todo muy genérico. Es un buen anime shonen, pero en los 80s hubiera brillado. Lástima que no no fue animado en esa época. Gachman Kroats, el peor anime del 2015. <laughs> Poquito fuerte. No, ya en serio, o sea, un anime terrible que realmente no tenía razón de existir. A mí... Yo me quedo con Gatchman Crow 1. Gatchman Crow 2 no existe. No, no, no voy a ser tan peleado para decir eso. Pero sí, eso fue terrible. Este. Eh... No, es que no, no hay forma de encontrarle algo bueno a ello. Este, Fate Cali Linear Prisma 2 Hz. Si Way Kurtz o Two Way Hz. ¿Qué tiene bueno Fate Calais Linear Prisma? Contra todo lo malo que tuvo, este, creo que tiene la mejor Basset de todo el universo Fate. Por ahí también está este, el, la de Carnival Phantasm. Pero la mejor pelea que le he visto a Basset es en Two Worlds Hearts contra Gilgamesh. De hecho, creo que es Guataviada. Y tenemos Elilia contra Guataviada, contra Gilgamesh, este, cuando va a sacar el An Enuma Ilish podrán decir santo y seña. Vean animada esa escena. Vean, a, vean animada ese, ese detalle y van a decir, One Punch Man. le copió a Tu World Heart en ese estilo de dibujo. Tiene muchos buenos Key Animators, este Silver Link, para desperdi haberlos desperdiciado con, bueno, no es que no, con el fanservice de las niñas Loli, pero la pelea contra Gilgamesh, este Ilia Hertz. Eh, pues ahí está, o sea, más de más de uno le va a gustar este la pelea. No estoy diciendo que les guste la serie, la pelea. Igual si no les gusta es porque son amargados, ¿no? Pero ahí está. Ore Monogatari, y mi Shonen favorito del 2015. Mi en mi show yo favorito del 2015. Nah, bueno, sí. No hubo mucho más para escoger también. ¿Qué tiene Oremonogatari Monogatari que haya brillado un poquito más? Todos los momentos donde Takeo salvaba a su waifu. El golpe al rat. El golpe al manoseador. Cuando la. ¡Ay! Ah, el momento cuando la salva del Pilar y es Superman. El momento cuando, cuando duro de matar cuatro. Cuando. No, duro de matar dos. ¿Cuándo es cuando sal. No salta del Nakatomi Plaza, ¿verdad? No, creo que no salta, pero. Bueno, digamos que fue bien duro de matar y ahí es cuando dice el amigo, este, tú de verdad no creo que vayas a morir nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, beso, OTP? este, taqueo el amigo. Yo, hay momentos donde dices, oh, este güey está enamorado de taqueo. No, yo no te quiero besar, no te quiero besar, no te quiero besar. Ahí anda pa para la trompa, ya sé que con un plástico y lo que quieran, pero no. Este... ¿Qué? No, 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 no. O sea. Tengo a Simele Potato y dice: ¿Qué? ¿Qué de qué, qué hermano? ¿De en qué parte te perdí? Este, Ore Monogatari. Les digo ese, ese par de momentillos. Y, y cuando parece que iba a haber NTR entre el protagonista Takeo y la otra waifu. Que le estaban empezando a aventar los perros. Yo dije, ok. Ok. Me acuerdo que hubo mucha gente que ahí tiró mierda. Y yo decía, ¿por qué? Todos vimos luego mal que maltrataban al taqueo. Y ahí veíamos que no se iba a hacer este... Este... low UTP. Así que... ¿Por qué le hacían tanto al pedo? De Yunkensu no Maria, Ya les dije, me cagó lo del... Arcángel y el embarazo, pero de ahí está el mismo, la misma aparición del dragón en el primer capítulo, que está muy llamativa, es lo que jaló a mucha gente. Ya después de ahí se desarrolló bastante bien la historia y se profundizó poco los chistes de pedorros. Ahí nada, nada del otro mundo. Owarimonogatari, Monogatari, momento cumbre de la serie. Oshinogi. Todo lo que tenga que ver con Oshinogi. Hay muchos momentos muy brillantes con Ogi. Yo les recomiendo que vean la serie. No amerita ningún spoiler. No porque sea mala, sino porque sencillamente ha sido la mejor adaptación de novela ligera del año. Todos los puntos para Warrior Monogatari. Este. Osomatsu-san. El primer capítulo completo. A mí me gustó mucho las parodias, los. In -mi. Las invitaciones a Quintama y todo demás, pero. Nada de otro mundo. Permítame. Ay, mamá, me dolió la tripa. Magic Kaito 14-12. El enfrentamiento contra Shinichi Kudo en el capítulo de las gemas. Mm, soy fan de Detective Conan en cierta medida. No en balde voy casi al día, me faltan como 20 o 30 capítulos para completar. Pero no porque no quiera verlos, sino porque estoy esperando a que los consiga en disco. Es más fácil verlos en disco porque te avientas todos de corrido. Este que lo de Gatchman, ah, ya, 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 ya vi que me respondió CML Potato. Hay mucha gente que le fascinó Gatchman. Yo estoy decepcionado de la serie peor anime del 2015. No es cierto. Sencillamente, muy malo, muy malo lo que se hizo con Gatchman. Dice Florencia Ferreri, qué buena que fue Owari Monogatari. Y lo que se viene, niña. Lo que se viene, se viene mucho, mucho de lo mejor de Owari. En Koyomi van a concluir con algo muy cabrón. Muy cabrón y de ahí este, van a arrancar los demás de Guari Monogatari lo que va a ser la segunda temporada de Wari Monogatari este tiene que entrar lo que es el arco de Mayoi Infierno el arco de Hitagi y el Y el arco de Augi Oscura tres arcos de lo mejor de Monogatari no se sé siguen lleguen a animar Soku Guari Monogatari que viene siendo Koyami Book O coño, mi vampiro. Ni, ni me acuerdo el nombre, ¿cuál es ese? Pero, ¿está? Yo lo único que sé es que yo quiero. Oh, dice Mayoi. Ah, sí, sí. Sí, todos, 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 todos saben ese spoiler. Así que, dejémoslo ahí, solo con Mayoi Infierno. Este. One Punch Man. One Punch Man, el anime que más fuego levantó. Para bien, para mal, el anime que más fuego levantó en todo 2015. Muchos fascinados con el Hageman, porque el, 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 cal, el calvo con capa, el pelado de Brazers, Saitama, nos Y el momento épico del anime no es su pelea con Boros. No es su pelea con... Aunque la gente dice todo lo contrario. En Facebook subí el video de... Candidato a Mejor Pelea del Año de Saitama contra Genos. No mamen, 74 mil gentes han sido vicenteadas por eso mínimo una vez. O sea... Y tiene como 800 reproducciones. Anda a cagar, ni... No, no, no. Bueno, pero dejémoslo así, ¿no? Y ¿saben qué? No le di el mejor... El, mejor, el de Mejor Pelea. El de Mejor Pelea a los que... Siguieron el Twitter La mañana, saben que se las digan a Natsuno Taisai. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues todas las peleas de One Punch Man, a pesar de que son las mejor animadas del año, porque son las mejor animadas del año, son muy tendenciosas y desgraciadamente tuvieron el pequeño punto de que es animación pura, es Sakuga pura. Y por Ande, One Punch Man de una es el anime mejor animado del 2015. Por ahí está Concrete Revolution. Por ahí está este, el único anime con Sakuga en CGI 100%, que es Fate Stay Night. Y este, la película de Kyokai no Kanata, Mirai Gen. También por ahí anda Kibiki Ufonium, pero la mejor animación pura es este la de One Punch Man, esos trazos en la última pelea fue fenomenal, pero la pelea, mucho que desear. Yo sé que muchos estábamos muy contentos por lo que salió, pero desde un principio yo pensé que el máximo potencial de One Punch Man le iba a tener cierta escena y no me decepcionó la escena. Fue genial, fue genial, fue fenomenal. ¿Por qué? Porque se manejó muy bien desde principio a fin. Tenemos a un personaje que parecía que iba a ser secundario al 100%. Un capítulo, dos capítulos antes, nos lo habían mostrado siendo golpeado por Hammerhead. A chingar a su madre. Adiós, Moment Rider. Capítulo después. Después de un, una especie de encounter que tiene con Saitama, vemos a un tipo que realmente merecía la capa de héroe. Literalmente. En un, en, un, en un momento que está muy, muy, muy cargado de, de sentimientos, de pasión, de, de. ¿Cómo podría decirlo? Lleno de. de sentimentalismo, porque sí también es sentimentalismo. Muy bien creado, muy bien llevado con un OST, que es una variante del OST principal del Maintain. pero que sencillamente nos deja entrever como un héroe. No es solo un estandarte de yo puedo vencer a todos. Yo soy alguien que me esfuerzo por salvarlos a todos. Si yo no, yo sé que nadie espera nada de mí. Más sin embargo, si yo no te enfrento. Si yo no estoy ahí para derrotarte, ¿quién más lo hará? Que es roto muy abruptamente, o sea, roto muy abruptamente. Los mejores trazos, bueno, los trazos que más me llamaron a mí la atención fueron en el rostro, la pasión que le cargó el estudio, la forma en la cual se manejó el capítulo, la forma en la cual yo esperaba que fuera. Yo a lo mejor esperaba un poco más de Sakuga, la verdad. Pero el momento en el cual. Me animan a Muman Rider con esa pasión. Y el título del capítulo, Justicia Inquebrantable, daba muchos spoilers para que, que literalmente el peso se lo llevara a él. Y Muman Rider en esta temporada barrió con la competencia, barrió con el mismo Genos, valió con el mismo Saitama. Y muchos podrán haber odiado mi comentario de que le faltó un poquito de pisidad a la pelea. Pero yo sabía que el potencial no está en Saitama. El potencial no está en genos. El potencial, si bien está en la animación, la realidad, los grandes momentos épicos, los grandes momentos de carisma, de sencillez, de, de gran envergadura, los cargan los secundarios. Vamos a ver un momento muy bueno con Fubuki en el futuro. Vamos a ver un momento genial con King. Vamos a ver a King. Este... Con esa carencia y como todo sucede por circunstancias con él. Vamos a ver al mismo Garo, que por cierto, es una basura. Yo esperaba más de él, o quién sabe si ya haya pasado más. Yo a donde voy, después de Bad Metal Kun, me quedé cuando lo mata el pinche Sin Pies Gigante. Bueno, no lo mata, lo vence el Sin Pies Gigante. Alguien, spoilerme si hay algo más. Ya no quiero leer el webcomic. Por mí, púdrese, pero este, Garo, el cazador de héroes. Yo espero que le eche ganas Murata. Quiero mi segunda temporada porque me entretuvo, pero porque espero que aquellos personajes que realmente no brillaron en esa temporada, la segunda, este, obtengan algo mucho mejor. Yo sé que muchos esperaban, este, cosas menores, cosas mayores, pero vamos. Es un anime de un güey golpeando a todos y derrotándolos con una trompada. ¿No? Dice, "Se me le potato, mentira, yo solo sé el spoiler de Ogi." Oh, tengo a choc, barajas y te ol. Hola, hola. Este cuatro personas mirando 12 con 37 ahí me ¿Qué más tenemos para darles? La ova del waterpolo. Gentai. Bueno, tal vez no Gentai, pero Gentai. Este. Trigger X. Trigger X. Shigatsu Wakimi no uso y Plastic Memories comparten exactamente una variante del mismo, mismo momento cumbre. Mientras, de hecho, muy similar. La única diferencia es que Plastic Memories lo hizo de una manera muy brillante, muy genial, muy bien llevada, muy bien planteada y que estaba presente desde el principio. Y que la otra, a pesar de que estaba presente desde el principio, se jugó un tanto con la posibilidad de que no pasara eh, realmente, sí, la pérdida de las protagonistas. Por un lado Kaori, por otro lado Isla saben con quién me quedo no ah no que no me siguieron muchos por facebook en por facebook por twitter en el principio del año verdad este llegué a tener a isla de, de, como wallpaper de mis fondos de twitter así que sencillamente isla Aún así, Shigatsu, no me puedo quejar porque Shigatsu, yo me esperaba algo peor a Anohana. Mm, quedó un poquito mejor que Anohana. Y Plastic Memories fue demasiado predecible, pero muy bien planteado. Yo sabía que se iba a enamorar ese güey de Isla. ¿Cómo no te vas a enamorar de esa pinche torpe vieja? si sí era linda, linda, amable, este, con su momento cumbre y por ahí más o menos. Tsukimono Gatari. Muchos no les gustó Tsukimono Gatari porque estuvo lleno de palabras. ¿No hubo momento cumbre? Claro que hay un momento cumbre. Hay una, una realidad muy implícita que nadie pela y que nadie pelará. Hasta que lean Oroko Monogatari cuando dicen, Aragi Koyomis, si sigues haciendo tus poderes y usándolos de, así como sigues este, impropiamente, te vas a convertir en un vampiro. En un vampiro. En un dios vampiro. En el vampiro más poderoso de la historia. En un ser más poderoso que los ancestros. Así que chingaste a tu madre Chukijime. Ya este la princesa blanca no es la más fuerte. Literalmente Araragi Koyomi se va a volver un dios. Claro, suponiendo que en realidad se transforme, ¿verdad? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Todavía no he acabado oro como Nogatari, ¿no? Apenas me despolió unas cosas de Sodachi. A medias. Su regreso. Regresa. Qué lindo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A muchos les dolió lo de Gatchman. Este. Kekai Sensen. Ay, el final fue una basura. Bueno, no, no tanto porque estuviera malo, ¿no? O sea, porque se veía venir, ¿no? Pero me hicieron esperar tanto tiempo para eso. Es casi como verme el final de Al No Acero. Y. Fue tan predecible. Ambos tan sencillos. Tan simples. Tan no buscar este, ningún... Ningún giro bueno que le diera. Porque yo siento que... Te hubieras jodido todo. Pero te pudiste haber jodido todo. En este... ¿Qué? Kaisensen? este Si... Pues no sé sobrevive cierta persona que debe sobrevivir al final y no se separa de cierta persona que no se debería haber separado al final y creado esa OTP final es que ese final es muy culero como para espoliárselos y en Ano Acero recuperas el potencial del final si matas a Slain a pesar de que yo soy de los que digo que no me gustan asesinatos sin razón pero anda a cagar Slain Tenía que morir. Tenía que morir y al pedo tenía que morir. No parece ni que tuviera base de urobuchi eso. O sea, si ya se salvaron las, los protagonistas, mata a tu antagonista, mátalo, mátalo en una guerra, es una guerra, puta madre, ¿por qué lo... Ya, ahí lo dejamos. Um, 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 Tokio Gole es basura, no merece que le explique. Cometlos si hubieras... Bar... Ay, Noragami era goto. Mis, de mis animes favoritos del 2015 que... Terminó por joderme la vida con dos momentos que me emputaron a mí. Y me emputaron terriblemente. Momento número uno que se lleva el odio del Mario. Nuestra pequeña, estoy viendo unas cucarachas moverse en unos ojos y con, en una boca y dice, ya pones what the fuck. Dice, ¿por qué Char no puede morir? Morirá en algún momento. Con calma. Este. Ya me perdí que estaba hablando. Mi queja al Noah. Mi queja de Kekai-sensei. No, toque gol no merece que le explique. ¡Ah, sí! Mi chulo Yato. Esa puta escena de NTR. ¿Cómo me quejé? ¿Cómo me quejé? Pero me quejé. Y me quejé. Y aún así fue un momento importante porque... Vimos a Yato Alegre toda la temporada, bueno, media temporada, y luego de repente empieza a sufrir, y tómalas, NTR, bueno, por supuesto que, por más, no, por más que digan que fue involuntario de parte de Hiyori, eso cuenta como NTR aquí y en China, porque ni las manos metió, o sea, ni las manos metió, o sea, yo todavía lo veía más comprensible, si bueno, le da el beso y... Pues lo araña o le pega o... Le... No patina en los huevos y se va corriendo y se... La, se quita de los labios... El beso, ¿no? Pero... No, o sea, no. Avancemos al siguiente nivel. Tenemos este... A nuestro pequeño amigo... Yato... Sufro, sufro, sufro... A nuestro pequeño amigo... Este, el güey que besa a Hiyori. No podía haber nada peor que eso. Se cambiaron el manga para hacer que cierta persona muriera en los brazos de Yato. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! En verdad, ¡qué mierda! Y finalmente. La serie de la cual disfruto más hablar del 2015. Yajari Realization, Block Comedy, Wama, Chigateiru, soku ¿Fue perfecta? No. ¿Tiene altibajos? Claro que sí. ¿Peor waifu de la serie? Yukino, Yukino, Shita. Me jodieron a la chica. Por más que digan que es desarrollo de personaje. A huevo que... Desarrollaron más mejor a Yui. Y es que Yui es un embole. Pero... Todo esto se hizo por un bien mayor, evolucionar a Hikigaya. Todos sienten que Hikigaya sufro, 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 lloro, 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 pero Hikigaya tiene varios momentos muy comprensibles. Bueno, sobre todo para aquellos que, tienden, que no tienden a ver los pequeños detalles en las series, porque muchos leemos nada más. Otros leemos y entendemos, y estamos otros que podemos siquiera no leer y entender y con nuestros ojos ver las gesticulaciones que nos animan porque nos dan pistas del estado de ánimo del personaje y muchas cosas muy bien detalladas en Yahari este primer momento cumbre Yahari la caga en Yahari He Hachiman la caga en este en cierto momento y acepta el apoyo de apoyar a los pendejos, estos del grupillo de Tobe y el waifu de eh, to, todas las chicas amaban al Hayama, o sea, incluso al fandom normal, regular, todas amaban a Hayama. No sé si Flor sea de ellas, pero todas las chicas que conocía amaban a Hayama. Le ponían casa si querían. ¿Por qué? Porque pues, era el bonito, o porque era carismático. Este. Hay un momento muy bueno al principio de Yahari, donde todavía Yukino era Yukino y Yui metió las garras por Hachiman, metió las garras por Hachiman, donde van a pedirle el favor de que los ayuden con el asunto de Tobe y Hikigaya, pues ya se había rendido y iba para afuera, ¿no? Tenemos ese momento donde ellas los batean, los batean y me quedé con cara de, bien, a huevo, putos, a huevo. Todos ahí veíamos y decimos, ah, oh, bien, viene lo bueno. Desgraciadamente, Yukino tuvo un terrible cambio de personalidad a mediada de la serie por que el pendejo de Hakiman se le ocurre una brillante idea para salvar al grupo. Que dentro de todo era brillante, o sea, pero era superficial la idea. Muchos no entienden por qué este Yukinoshita le pega. Es obvio que le pega porque le molestó que Hikigai hiciera enfrente de ellas dos. Ese detalle para salvar a Evina y más siendo que lo hace por el grupo culiado de culeros que ni siquiera se acuerdan de su nombre. No se acuerdan de su nombre siquiera. Y mientras las otras habían logrado un momento bellísimo cuando van caminando en las calles de Kioto y van los tres comiendo, comiendo de los mismos bocados, compartiéndoselo. Vemos tanta calidez en el grupo para que le caiga cagada y luego después de eso tenemos cuando Hayama se quiere poner los guantes de héroe, porque se quiso poner los guantes de héroe para quedar bien delante de cierta chica que después este en el volumen 11 hay un spoiler muy grande, muy spoiler muy grande de quien más o menos es quien le gusta este Hayama. Que de hecho en la serie también hay, pero tienen que verlo con pinzas porque si no no se lo van no lo van a encontrar en la segunda temporada a pesar de que dice, "¿Cómo te dinos el nombre de quién te gusta?", dice con Y Ah, bien. Pero lo que, no, lo que no saben es que es el apellido, lo que menciona el güey. Y aunque muchos se llevan la finta de que podría ser Yui, podría ser Yukino. Ah, tómenla, se los abrochan después. Y voy a, dice Potato, cuidado con los spoilers, carnales, ok. Ya sé que no es carnal, ¿no? Pero, o sea. Se me potato. Me, me, me da curiosidad que se me lo potato. Así nada más, lo tengo que pronunciar. Ahora, la forma en la cual se barajó a Yukino fue terrible. Y, pero aún así, llegó uno de los momentos más de mayor peso de la serie. Cuando después de varios. dimes y diretes. Manda a la chingada a Hachiman. En un capítulo muy claro, ya no tienes por qué presentarte al club si no deseas estar ahí. Es más, no haces falta. Ah, ah, oe 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 oe. Y yo cuando digo, a ver, lo está haciendo por ti y me o sea, toda la actitud de Yukino es, está lejos de aquel personaje que le vimos y le dimos terrible. Tengo al señor Late Coca dice, "¿Cómo terminé acá? ¿Quién sabe?" I don't know. I don't know Murray ways with este my friend. What is your plumbing with this? You are right o no. Ok, entonces... <sighs> algo, algo que tengo que reconocerle es que la serie tuvo los huevos para presentarme a Yui como la chica que tiene más posibilidades de todas. Porque hay un momento en donde Hachiman literalmente la invita a salir. Y la muy light o muy pelotuda, por la más razón más imbécil que se les puede ocurrir. Porque hay muchos geeks mu que no necesitan leer la novela ligera que vemos. Ve el salón, ve las posibilidades, piensa. Hacheman recuerda que durante, cuando está comiendo pan en la primera temporada, después de que suscita todo el pedo de que ayuda a Yukino con su problema de que todo el peso estaba recargando sobre ella y están a, antes de que inicie el pedo con Sagami. Están comiendo pan y le dice literalmente este, "Yo no pienso quedarme esperando a que alguien haga el primer movimiento. No pienso salir con alguien así, por lo cual yo haré el primer movimiento." Fue lo que dijo ella. Nunca lo hace. Nunca lo hizo Yui y se nos quedó muy presente a lo largo de toda la serie. Porque hay un momento en el cual Yui tiene todas las de ganar y la muy pelotuda caga todo, caga todo y, y, y se va al recarajo, pero se va al recarajo y culero, pero culero. Porque de por sí Yuki no, Yui tenía las posibilidades de ser la peor waifu de Yehari. tenía Teníamos la capacidad de decir. Yahari tiene mucho para crecer, pero ¡uy, uy, uy, uy. peor personaje de Yahari. Hasta que nos aparece un personaje mágico de la nada. Y ese personaje mágico de la nada hace brillar toda la segunda temporada como si fuera el sol más grande. ¿Por qué? Porque representa lo opuesto a las dos chicas. Mientras una deprime, deprime su actitud en un momento y la otra te encabrona su actitud porque no está dispuesta a luchar nada. La otra, por unas simples interacciones con Hachiman, se da cuenta de cómo quiere ser, empieza a hablar y le empieza a hablar de forma de frente a Hachiman. A pesar de que para todos tiene una máscara, una careta, por alguna extraña razón con Hachiman se empieza a sincerar y vemos a una chica fenomenal con pocos capítulos, y a partir de media serie le roba la temporada y media que venían de ventaja Yukino y Yui y muchos se quedaron con el cariño a Shikiroha y Shikiroha tiene un gran desarrollo de personaje, tiene un gran stand por así decirlo a la hora de presentarse es brillante es carismática es mm, mm, rompebolas porque es rompebolas y mientras también se nos presenta al primer bateo principal que nos muestra la serie que de hecho en la serie se nos presentan tres o cuatro me acuerdo que una vez estaba escuchando el podcast de Cookie Jose y decía ay Hachiman se vuelve amargado por una una, ¿cómo se llama? Una o dos fracasos sentimentales. Hacheman se volvió marcado porque lo bulliaban en la primaria, lo bulliaban en la secundaria. Le escondían los zapatos, le decían rana, lo maltrataban psicológicamente, era el centro de bullying, lo ignoraban, le tiraron mierda, lo rechazó una vieja en la tarde, una chica amable. Lo rechazó Hiro, lo rechazó Orimoto. De una manera, pues bien medianamente me regular, que terminó siendo que iba a sus espaldas. Lo rechazó la chica que dice: Este, ¿quién, quién te gusta? Este podría ser Echi, ¿podría ser yo? No, otro. Luego también, este hay una cosa que no expresan en la serie, que eso es de la novela, y que únicamente viene a colación, por eso. Sus compañeros una vez lo hicieron llorar a Hachiman enfrente de todos porque él había recibido un chocolate por accidente en Día de San Valentín e hicieron que lo devolviera enfrente de toda la clase. Si no es suficiente para ser amargado en un momento o para ser el antipático de la clase, yo no sé qué esperaba, ¿no? Y cuando él pensó que podría cambiar, pues es atropellado. O sea, la, la vida le tenía cosas hermosas, ¿no? Ahora, ese atropellamiento este, eh, hizo que se enamorara Yui de él, ¿no? Bien. Yukino es muy shit. Muy shit en la segunda temporada. Y en la primera es la mejor chica que he visto de anime. O sea, es terrible el cambio de personaje, pero... Esa, esa falsa imagen que teníamos de Yukino no alcanza la capacidad y el tact que tenía Hiroja. Brillante. Momento con Hiroja, que realmente le rompe las bolas a muchos otros, es cuando enfrente de las otras dos chicas hace que Hachiman le cargue la bolsa. Ese es en un movimiento ergonómico, social normalmente común que tenemos todos, es casi como declaran en frente de dos chicas, mi vida, me cargas el bolso, no me van a engañar, o sea, bueno, a lo mejor yo no entiendo mucho de chicas, pero normalmente eso significaba en los frentes de muchos más otros, es como mostrar y marcar territorio, ándele aquí. En la novela ligera venía un momento mucho más cumbre cuando se sienta Yui de un lado y del otro Yukino cuando van a ayudar a Hachiman después de que tiene ese momento fenomenal en el cual se sincera y a base de Bardo y su lógica se quiebra Hachiman por primera vez a lo largo de la serie y solicita algo genuino. Se sienta uno al otro lado de otro lado y Hiroha dice "Oh my city". Dice "Mi sitio". Y los otros dicen que no sabíamos que había predestinados un sitio, no, 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 hay problema, y se va con cara de culo a otro lado, genial, o sea, genial, hay momentos momentos muy brillantes que se emitieron, pero no hay nada del otro mundo, excepto que nos damos cuenta porque Saki Saki le gusta este Hachiman, porque Evina le gusta Hachiman, porque Evina le gusta Hachiman, no en balde se confesó en la segunda temporada. y podría seguir hablando de Yahari y sería terrible pero eso lo voy a dejar para el próximo Light Novel Podcast que va a ser después del último stream de Top Best Anime Selection con los mejores animes del 2015 después del 11 en adelante así como los peores será para otra ocasión espero que les haya gustado el stream este fue un poquito corto este tenía plan planeado que fuera mucho más largo, quería extenderlo más, pero ya es la una y realmente pues ya es que me comió desgraciadamente el señor Miguel y Locura y Argo me hicieron un video, este un stream, y entonces este mi, mi mi itinerario se tuvo que atrasar. Yo sé que muchos tienen que ir a trabajar mañana, tienen que ir a la escuela mañana. No sé, bueno, no sé si vayan a la escuela, no. Ni de algunos que van a recuperación, algunos que realmente ya no pueden ver. Este, yo mañana pues, no tengo mucho que hacer. La chamba voy hasta las 3 de la tarde, pero literalmente este, para que descansen, para que descanse. Que de al rato, este, espero que para mañana en la mañana. Ya este subido el video de top openings de 2015. Le edité junto con el dendings, de el dendings de ya está en el canal de Otaku Zone MX TV, así lo pueden buscar en YouTube. Así está y si no este mi Twitter los mandará links directos. Este, espero que les haya gustado el stream. Si es así, comenten este pues qué les faltó, qué les dado qué les gustaría que hubiera hablado más. Qué OTP este, fue su OTP del año. OTP del año de el señor Mario. Este, por ahí podría haber puesto la de Gundam, te De fácil. Este, pero... Por méritos propios y porque... Se aguantó dos putas temporadas para... Poderse declarar y que aparte se declaró en escena hermosa. Este... Sato Tadoroki. Mejor chica... También de Working. Mahiro Inami, este, el background, eh, background, también les dejé video, es Nonambiori TV, este, mejor soundtrack del 2015, ese les voy a hacer un video, así que todavía no se los voy a spoilear, pero mejor insert sound, es perfect time, de Sawano Hiroyuki, este, ese también les tengo el video, pero apenas este. lo estoy acabando de editar, el video va a ser grande, el de Top del anime, este va a tener cortos de los videos secuenciales que les estoy metiendo ahorita y pues nos estamos viendo para la próxima, espero que les haya gustado el podcast, den like, manita arriba, si les gustó, si no, pues abajo también pueden, o sea, yo sé que les dolió lo de Gachman y lo de Man, pero también me gustaron las series, o sea, pero me decepcionó ¿Sí? mucho porque yo esperaba mucho. Entonces, este, nos estamos viendo. <music> 機の準備を神様日和が無事目を覚ましますように高梨君のお姉さんあのバカ女 の愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの <laughs> 万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだか愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわあ